profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Saúl y sus soldados recibieron esa unción.
anunció y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Saúl y sus soldados recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Mas Jacob clamó: no temáis, hay que quitar el oprobio de Israel. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Temerá mi corazón. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y cómelo. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Ella vía la falsa y la verdadera.
recibió su nombre, y aunque lejos eres, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre, y aunque lejos eres, ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, ella vía la falsa y la verdadera. Thank you.
inclusive. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle gracias por este nuevo día. Gracias, Padre Celestial, por mantenernos con vida aún, Padre amado, sabiendo de que tú eres el dueño de estas vidas. A veces nosotros pensamos que nosotros somos dueños de la vida. Nosotros podemos ordenar a vuestras manos levanten, a vuestros pies caminen, o todo, pero, oh Padre, sin conocer de que adentro, en lo profundo, está el alma, en el corazón, oh Padre. Ese mientras dormimos, estamos descansando, sigue latiendo y latiendo y latiendo día y noche, no descansa, oh Padre. Esa es la esencia mismo de tu ser, del Supremo, oh Padre. En esta tarde nos acercamos a ti nuevamente con la finalidad de tener un compañerismo contigo, oh Padre, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú enviaste, oh Padre. Todo ha terminado, todo ha concluido, todo ha cumplido las escrituras. Entonces, por eso que en este último tiempo, Joel 2:25 dice que yo os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces tú enviaste a un restaurador en este último tiempo, Padre. Ahí estaba Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Tú lo enviaste, oh Padre. Pero primero tuvo que venir ese séptimo ángel a revelar todos los misterios, oh Padre, y de esa manera conocer qué estaba oculto, qué es lo que tenía, estaba detrás de todas estas cosas, oh Padre. Muchos hemos venido en este mundo y pensábamos que hay algo detrás de todo esto, pero ha sido estas cosas que tú enviaste a revelar los misterios, oh Padre. Muchas gracias por ese, por esta gran oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, de día a día, y queremos acercarnos a ti humildemente para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Señor, ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, los hermanos y hermanas que estarán en la cena. Señor, te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tenemos de lecturar estos gloriosos mensajes. Te lo pedimos, Padre, que nos unjas con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el glorioso mensaje que estábamos lecturando, titulado Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Este servicio está realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos 25 al 34. Párrafo 25 dice: ahora pudiera hablarles bastante, pero una palabra de Cristo significaría más que todas las palabras que yo pudiera decir. Cansado y tenso en la voz y fatigado como sucede con la voz. Y luego otra cosa, al hablar es difícil, pues esto en mi hogar, el tener una reunión exitosa con la unción del Espíritu de esa manera. ¿Por qué? Porque este es mi hogar. Jesús dijo que un profeta en su propio hogar, su propio país, aún en su propio condado, solo es algo que pasa de esa manera. Párrafo 26. Ellos dijeron que cuando él fue a su propio hogar, ellos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No está aquí con nosotros su madre María? ¿No están aquí todos sus hermanos y sus hermanas? ¿No los conocemos? ¿De qué escuela vino? ¿De qué seminario se graduó? ¿Qué credenciales porta? Y él no vino a través de alguna escuela o algún seminario o alguna credencial, pero él vino de Dios. Pero ellos no lo pudieron ver.
Ellos dijeron, ¿de dónde obtiene él esta sabiduría? Y cuando lo vieron a él discernir esos pensamientos de la gente, cuando Pedro llegó ante él, él dijo, tu nombre es Simón, tu padre es Jonás. Eso lo derribó. ¿Cómo lo conocía a él? Párrafo 27. Los fariseos se pararon por ahí y dijeron, él es un Belcebú, él es el jefe de los adivinos, él es un diablo. Y Jesús dijo, vosotros decís eso contra mí, el Hijo del Hombre, eso le será perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo y haga la misma cosa y ustedes hablen una palabra en contra de eso, no les será perdonado en este mundo ni en el venidero. Así que es una cosa peligrosa. Por tanto, ¿cómo supo él? ¿Por qué dijo él eso? Él sabía que esas señales cesarían hasta estos últimos días. Y en estos últimos días él no sería justo al derramar su ira sobre un pueblo justo. Hemos sido pesados en la balanza y hallados faltos. Todo lo que pensamos es sobre un gran tiempo. Programas de radio, Sin Censura, Elvis Presley, Arthur Gobry, viejos chistes sucios, la radio y la televisión. Noten esto. Nos quedamos en casa los miércoles por la noche de culto de oración para ver tal tontería como esa y llamándonos nosotros mismos cristianos. Entonces, cuando Dios derrama su espíritu y muestra señales de su resurrección, nosotros lo condenamos y lo rechazamos. Y ese es el pecado imperdonable, el hacer eso. Jesús dijo, hablar una palabra en contra de eso jamás será perdonado en este mundo ni en el venidero. Así que ese espíritu tiene que venir en estos últimos días para que la palabra de Dios sea verdadera. Párrafo 28. Y yo digo, bajo la autoridad de la palabra de Dios y el sentir de mi propia alma, que ese mismo Espíritu Santo, Espíritu entre paréntesis, está aquí ahora mismo en medio del pueblo. Ahora, yo afirmé que Él se ha levantado de los muertos. Yo afirmé que Él está vivo por los siglos de los siglos. Yo afirmé que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en todo, todo excepto su cuerpo corporal, el cual está sentado a la diestra de Dios en la majestad de la gloria. Pero el Espíritu Santo está aquí, trabajando, moviéndose, obrando, haciendo exactamente lo mismo que Jesucristo hizo, porque es la prueba de su resurrección. ¡Qué hora más tremenda! Perdón, qué hora más hermosa. Párrafo 29. Ahora supongo que ven dónde estoy parado. Ahora no solo con este pequeño, como 100 personas o 200 personas que están aquí en este pequeño edificio, abarrotados aquí esta noche, pero he hecho esa declaración ante miles de miles y cientos de miles, sosteniendo la Biblia en una mano y el Corán en la otra, diciendo, una está correcta y la otra equivocada. Y reté a todo sacerdote mahometano a que viniera y probara, o a cualquier otro, budista, o lo que sea que fueran contra el Corán y contra su religión. Pero todos se quedaron callados. Pero hermano, la razón que hago esto es porque yo sé que mi Redentor vive. Es la verdad. Jesucristo está vivo. Él está aquí. Ahora, no es nada en mí mismo que yo pudiera hacer. Es un don de Dios. ¿Cómo lo hace a usted? Es solo rindiéndose uno a sí mismo. Párrafo 30. Aquí mismo, en este edificio, hay muchos, muchos ángeles. Ustedes dicen, es eso la escritura. Eso es la Biblia, permítanme mostrarles. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten su mano. Muy bien, ustedes pueden bajarlas. La Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Entonces, aquí hay ángeles. Entonces Cristo dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Él está aquí. La única cosa es que ustedes no pueden verlo, pero fe lo creemos. Por fe lo creemos. Párrafo 31. Yo puedo probarles que ondas radiales están pasando por aquí, voces también.
Puedo probarles que por aquí están pasando imágenes. Eso no golpeará en este tubo aquí, no golpeará en este cristal, en este micrófono. Tampoco vendrá a esta pieza de material, porque no fue hecho de esa manera. Pero hay una pieza de material la cual reproducirá esa imagen. Párrafo 32. Y Dios ha puesto a unos en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, maestros, evangelistas y pastores, todos para la perfección de la iglesia. ¿Cómo pudiéramos no aceptar a uno y decir que el otro no es de esa manera? Dios lo hace, él mismo, no hay nada en el mundo excepto rendirse usted mismo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo asume el control desde allí y usted no sabe lo que están haciendo. Es la obra soberana del Espíritu Santo. Párrafo 34. Ahora, amigos, en mi ciudad de origen, y ahora quiero decir esto antes de terminar este avivamiento, uno de estos días ni aún quedará una ceniza en Jeffersonville, no quedará una en Charlestown, no quedará ni uno en Louisville. Este mundo está maduro para el juicio. Ellos tienen una bomba de hidrógeno ahora que Rusia puede disparar desde Moscú y aterrizar en la calle 4 y tomar a cada una de estas fábricas de pólvora por acá y hundirlas 75 pies, entre corchetes 22.86 metros, bajo el suelo, con una bomba, 15 millas, 24.14 kilómetros cuadrados, irá a 150 millas, 45.72 en el suelo. La mano está sobre el gatillo. El reloj está marcando. Es más tarde lo que piensen. ¿Por qué esperar hasta ese tiempo? Párrafo 34. Por último, recuerden, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando. No tengan miedo de las bombas de hidrógeno o de ninguna otra cosa mientras tengan a Cristo en su corazón. Ese es el mejor refugio antibombas que conozco. Está hecho de plumas bajo sus alas. Tú morarás, así que no se preocupe por estas cosas si usted es cristiano. Pero si usted no es un cristiano, sí que está parado en un lugar horrible. Usted no sabe en qué minuto su corazón va a dejar de latir. La Biblia dice que los hombres morirán en los últimos días con problemas de corazón. El corazón de los hombres desfalleciendo, temor, perplejidad del tiempo, angustia entre las naciones. Miren que mueren 10 veces más hombres que mujeres. La Biblia nunca dijo que el corazón de las mujeres desfallecería. Dijo, el corazón de los hombres estaría desfalleciendo. Es absolutamente perfecto. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 35 al 44. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Predicado el 21 de abril del año 1957, párrafo 35. El otro día en Auckland, mi esposa y yo estábamos allá en San Francisco, donde el gran terremoto sacudió y la tierra comenzó a arrojar y convulsionar al punto que los edificios se sacudieron y las chimeneas se cayeron. Grandes bolas de aire subieron así, con humo en ella, u hollín, lo que haya sido, saliendo de esos lugares. Y la gente corriendo en las calles, gritando. Pensé, ¿cómo será cuando el Señor aparezca realmente? Las tiendas de licor inmediatamente pusieron su licor de nuevo en los estantes y vendiéndolo. La gente entrando a comprarlo. El hombre no pudiera venderlo si nadie lo comprara. Eso es correcto. 36. Nosotros somos los culpables. Permítame decirle, hermano, yo soy un americano y amo mi país, pero esta vieja nación ha sido pesada en la balanza y fue hallada falta. Ella se está hundiendo, tan cierto como que soy un ministro detrás de esta plataforma esta noche. Ahora, estoy diciendo eso para hallar favor con Dios.
Lo estoy diciendo porque Dios puso eso en mi corazón para que lo dijera. Y lo mejor que pueden hacer ustedes es prepararse para la venida del Señor. Amén. 37. Ahora, créanle a Él. Tengan fe en Él. Ahora, todas las palabras que yo pudiera decir, lo digo otra vez, no significaría nada en comparación con lo que Jesús va a decir. Pero ¿se dan cuenta dónde estoy parado con este grupo de gente esta noche? ¿O yo he malinterpretado algo o he dicho la verdad? Algo. Ahora, si Jesucristo ha resucitado de los muertos y prometió que las mismas cosas que Él hizo, nosotros también las haríamos. Y yo afirmé desde que era un niño pequeño. No tenía ni 18 meses de edad, me imagino, pero no más de 2 años, de todos modos, cuando vi mi primera visión. Ha sido toda mi vida. La gente aquí en el tabernáculo sabe eso. En todo el tiempo que he estado aquí, nunca ha fallado ni una sola vez. Y nunca fallará, porque es Dios. Ha ido alrededor del mundo, ha encendido un gran avivamiento. Y ahora, por la gracia de Dios, estoy en mi segundo millón de almas, justo en mi propia reunión, ganando para el Señor Jesús. El segundo millón, eso es correcto. Y solo piensen en los otros millones que han salido. Oral, Robert, todos ellos son chispas que se encendieron por la cosa y salieron miles de miles, al punto que alrededor del mundo hay un grande y tremendo avivamiento del poder de Dios moviéndose. Y el diablo está desatando toda clase de cosas falsas para contrarrestarlo, pero la genuina y verdadera palabra de Dios irá directamente hasta el final. Eso nunca fallará. Yo, el Señor, lo he plantado. Yo lo regaré día y noche, no sea que alguien lo arrebate de mi mano. 38. Ahora, esta noche yo afirmo que Cristo se ha levantado de los muertos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, que el Señor les bendiga. Si Él hace eso, entonces ustedes son, si ustedes lo creen, Dios les bendiga. Entonces, pídanle cuando Él venga a la escena. Si Cristo aparece aquí en la plataforma, aquí hay un reto. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, aparece aquí en la plataforma y hace las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿le creerán ustedes a Él? 39. Mírenlo a Él. En el camino a Emaús, ¿cómo esos muchachos partieron? Cuando Él partió ese pan, Él hizo algo allí que ningún otro hombre podía hacer. Fue algo que solo Cristo podía hacer. Y ellos lo reconocieron. Ahora, si Él hiciera la misma cosa aquí que solo Cristo puede hacer, no alguna cosa falsa, pero la mismísima cosa que Él hizo, entonces créanle a Él, recíbanlo, tengan fe en Él, ámenle y sírvanle a Él. Amén. 40. Permítanme decirles, no solo se unan a la iglesia ahora, eso no funcionará. Ustedes tienen que nacer de nuevo, no una emoción mental, no alguna cosita que ustedes dicen, pero yo grité, yo hablé en lenguas, yo hice esto. Eso no es. Cuando realmente en lo profundo de su corazón viene algo que los ha cambiado, ustedes llegan a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ustedes reciben la persona, Cristo Jesús. Cuando las cosas viejas mueren y las cosas nuevas nacen de nuevo, ustedes arreglan las cosas que hacían mal. Ustedes aman a sus enemigos. Ustedes oran por aquellos que los calumnian. Allí es cuando ustedes son cristianos. El árbol es conocido por el fruto que produce. Así es. 41. Que el Señor les bendiga ahora, mientras inclinamos nuestros rostros. Les voy a pedir a la hermana que vaya al piano y toque lentamente. El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Y ustedes que están afuera,
Ahora que tienen tarjetas de oración, acérquense a la puerta. Comenzaremos en un momento. Oremos. 42. Nuestro bendito Padre Celestial, oh, mi pobre voz, 4 meses hablando, es solo que estoy muy cansado en mi voz, pero ruego que tú me ayudes en este momento. Habrá otro hito en el tabernáculo Abraham. Aquí habrá otro testigo que surgirá en los últimos días, en el día del juicio. Muchos están parados dentro y fuera esta noche. Muchos de ellos se preguntan, muchos están pensando, ¿es verdad o no es verdad? Oh Padre eterno y bendito, rogamos que ahora nos manifiestes tu amor, apareciendo aquí y haciendo verdad tu palabra. Yo he hablado de tu palabra, como tú lo hiciste, tú mismo, con Cleofás y su amigo, camino a Emaús. Y en nuestro caminar, Señor, mientras viajamos, tú háblanos por medio de tu palabra. Y ahora ven entre nosotros, oh gran Cristo, ven entre nosotros, prueba que tus palabras son verdaderas y manifiesta tu ser aquí esta noche, mientras que nosotros, pobres criaturas indignas, confesamos que somos pecadores e indignos de estas cosas. Pero lo creemos, Señor, y por gracia lo aceptamos, por medio de la fe, que somos salvos y tus hijos. Bendícenos ahora, Señor. Yo sé que tu palabra es verdad. Cuando dijiste lo de un profeta en su propia ciudad, entre su propio pueblo. Pero, Señor, yo ruego que solo por esta noche, que solo mires a la gente y te manifiestes una vez más aquí en esta ciudad por medio del mover del Espíritu Santo. Oh Dios eterno, bendícenos ahora mientras esperamos en ti y haz las cosas que hiciste antes de tu crucifixión y que Jeffersonville no tenga nada de qué quejarse, sino que sabemos que estarán sin excusa en aquel día de que tú mismo te has manifestado. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 43. No es por lo que ella quiere que ore. No es el cáncer, porque ella está sana de eso. Pero ella quiere que ore por un problema de la espalda que tiene. Eso es correcto. Es un problema en su espalda. ¿Es eso correcto? Ahora, ¿cree usted que él resucitó de entre los muertos? Ahora, observen, si hablo con ella más tiempo, quizás algo más se ha dicho. No sé, ahora no tenía idea de cuál era su problema. No sé lo que fue, ¿ven? Pero las grabadoras lo han captado. Ustedes pueden averiguar lo que él dijo. 44. Solo hablemos un minuto más y veamos si él me dirá algo más. Veo a una mujer que parece algo en el orden. Es otra mujer y ella está orando por ella. Y ella está en alguna clase de institución o un hospital. Es un lugar mental. La mujer dice, sí, es Madison, Indiana. ¿Eso es correcto? Es una hermana por la que usted quiere que se ore, que está en una institución. Y si usted cree con todo su corazón y con todo lo que está en usted, Dios liberará y sanará su espalda y se pondrá bien. ¿Lo cree ahora? Muy bien, venga aquí. Amado Padre Celestial, rogamos que en el nombre de Jesucristo sanes a la mujer y se recupere y concédele esta bendición. Y ruego que las misericordias de Dios descansen sobre ella y la sanes y recibe gloria para ti mismo. Yo oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. Para continuar, voy a lecturar en los párrafos 45 al 54. Yo pudiera decir esto, hay una vibración viniendo de allá, desde aquí atrás. Solo un momento, párese allí, solo un minuto. Noté que esa luz se fue de usted, hay muchos, está muy saturado aquí a mi alrededor.
Todos están jalando, pero lo veo moviéndose hacia usted. Es alguien que usted tiene una operación femenina programada. Eso es correcto. Veo a dos o tres personas aparecer y la luz se balanceó justo allá atrás e impactó a esa persona allá atrás. Son ellos orando por eso. Eso es correcto. Y usted tiene, es una condición de dama que requiere una operación femenina. Eso es correcto. Ahora vaya y reciba su sanidad y el Señor Dios lo sane. Amén. Párrafo 46. ¿Puede venir? La dama cree en el Señor Jesús. Entre corchete la dama dice, sí, Señor. ¿Cree que Él se levantó de los muertos? Ahora él con... Conocerla a usted, no la conozco. Tal vez la he visto sin usted. Es de por acá, de los alrededores. No sé. La gente va y viene. Yo no paso lo suficiente en el tabernáculo para darme cuenta. Pero, ¿es usted de la ciudad? Sí, usted es de la ciudad. Muy bien, entonces, pero yo no la conozco. Pero Cristo la conoce. Pero si Él me revela parado aquí por lo que usted está aquí, ¿lo creerá y lo aceptará? Y usted sabe que yo no sé por lo que está aquí. No tengo idea. La única cosa puede que me haya visto por la ciudad o algo, no sé. Depende de Dios saber eso. Párrafo 47. Allá atrás, ¿quiere superar ese problema del intestino que ha estado padeciendo? ¿Cree que el Señor Jesús le sanará? Si lo cree, puede recibirlo. Otro tiene bajo el nivel de los glóbulos, sentado allá atrás. Lo veo revisar. ¿Cree que el Señor le sanará? Muy bien, cree con todo su corazón, entonces puede recibir su sanidad. Dios le acaba de sanar hace un momento. Usted lo tocó a él. Nunca me tocó a mí. Usted está a 30 pies, 9 metros de distancia de mí. Amén. Ahora, ¿creen que él ha resucitado de los muertos? Solo miren y vivan ahora mientras la línea está avanzando. Oh, es tan difícil aquí en Jeffersonville, en una multitud como esta que está alrededor de uno. Todos, una vez, Jesús tomó a un hombre de la mano y lo guió a las afueras de la ciudad. Párrafo 48. Ahora mire en esta dirección, hermana. Solo un momento. Crea que el Señor está presente para ayudarla. Usted está sufriendo con un problema que está en el recto y un doctor le ha revisado. Entre corchete la mujer dice, sí. ¿Quién le dijo que era hemorroides? También la veo intentando moverse por la casa. Y usted va muy despacio. Usted tiene artritis. Sí, eso es así, dice el Señor. El doctor dijo que usted debe ser operada. Eso es exactamente correcto. Y lo vi firmar esa cartilla en su oficina. Rebeca Baker. Sí, señor. 509 de la calle Graham. Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Eso está en su oficina, en el expediente. Eso es correcto. ¿Lo cree? La dama dice, sí, señor. Entonces, puede decir su sanidad, recibir su sanidad en el nombre del Señor Jesucristo, que esta mujer reciba su sanidad. Amén. Dios le bendiga, dama. Vaya creyendo ahora, tenga fe en Dios. Si tan solo pudieran darse cuenta de la presencia del Señor. Párrafo 49. Ahora, la dama parada aquí para que pueda... Yo no la conozco. Hasta donde sé. Usted no me conoce y yo no la conozco. ¿Es correcto eso? Muy bien, entonces usted es alguien que no me conoce y yo no los conozco a ellos. Y yo no conocía a la otra dama, pero esta dama es una completa extraña hasta donde sé. Si eso es correcto, levante su mano, dama. Nuestro primer encuentro en la vida. Aquí está una mujer y un hombre, simplemente un cuadro hermoso de San Juan 4, donde una mujer y un hombre se encontraron. Y la mujer era samaritana, Jesús era un judío. Y ellos comenzaron a hablar entre ellos y Jesús reveló los secretos de su corazón y le hizo saber dónde estaba su problema. Ahora, si Él es mismo hoy, Él puede hacer la misma obra hoy. Si esta mujer levanta su mano a Dios, no para jurar, entre paréntesis, porque no creemos en hacer eso. Solo levantar su mano en sinceridad con la mía, de que nunca antes nos hemos visto y no sabemos nada el uno del otro. ¿Levantará su mano, dama? Ahí lo tienen. Ella nunca me ha visto, o yo nunca la he visto, y ella es una completa desconocida. Ahora, si hay
Párrafo 50. La presencia del Señor Jesús está aquí. Si la mujer está enferma, yo no pudiera sanarlo. Ella ya ha sido sanada. Cristo la sanó cuando murió por ella. ¿Creen eso? Pero si Él estuviera aquí parado donde estoy parado yo y le revelase a ella o hiciera algo para elevar su fe para encontrar, ahora ella pudiera estar aquí parada por problemas financieros, ella pudiera estar parada aquí por problemas domésticos, ella pudiera estar parada aquí muriendo con cáncer, ella pudiera estar parada aquí con tuberculosis, yo no sé, no puedo decírselo. Y ahora, si ustedes quieren ponerse en mi lugar, vengan aquí, tomen mi lugar. Ustedes son bienvenidos. Entre corchete y el hermano Branham hacen una pausa. Ciertamente, tampoco yo sé, tampoco yo lo haría, pero el Dios del cielo sabe. ¿Pueden entender ahora? Párrafo 51. Y si Cristo lleva a cabo la misma cosa aquí como lo prueba infalible que Él ha resucitado de los muertos y probó que es el mismo Jesús que habló con la mujer junto al pozo, ¿cuántos aquí dicen, lo recibiré ahora mismo como mi sanador o de lo que sea que tenga necesidad? Levanten su mano, digan, yo lo recibiré si Él hace eso. La mujer con sus manos levantadas, nunca nos conocimos, que el Señor lo conceda es mi oración. Ahora, la dama parece alejarse de mí. Si la audiencia puede captar mi voz, veo a alguien parado. No es tanto para ella, ella está orando por alguien más y esa es una dama anciana. Es su madre por lo que está orando. Eso es verdad. Ella tiene pequeños ataques al corazón, como pequeñas palpitaciones del corazón. Ella no puede dormir por la noche. ¿No es eso correcto? Levante su mano si eso es verdad. Y esa dama no es de esta región. Esa dama es de un lugar lejos de aquí. Esa dama es de Georgia. Eso es exactamente correcto. Y usted es de Georgia. Y usted quiere que ore por sus ojos también. Usted se está volviendo ciega en sus ojos. Y eso es verdad. ¿Cree que Dios la sanará? Si eso es verdad, levante su mano. Muy bien. Párrafo 52. ¿Creen ahora? Ahora tengan fe en Dios. Mientras estoy orando por ella, oren por ustedes mismos allá y créanle a Dios. Él está aquí, omnipresente. Venga acá, hermana, bendito Salvador. Ruego que en el nombre de Cristo concedas a esta mujer su deseo, que el poder de Dios Todopoderoso repose sobre ella y que sea sanada y que reciba lo que sea que haya pedido. Oro por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vaya regocijándose y feliz, y crea, hermana, y sea sanada. Muy bien. Párrafo 53. No estoy seguro, pero creo que conozco a esta mujer. Creo que usted es de Hjortgjorn, porque no está usted relacionada con el hermano Argenbrick. Por supuesto, ahora esta unción es diferente. Usted se da cuenta que hay una diferencia ahora mismo de cuando le hablo en alguna otra parte. Ahora es diferente. Usted siente como una sensación muy agradable. Algo parecido. Es el Espíritu Santo. Usted no está aquí por usted misma. Usted está aquí por alguien más. Y esa es una niñita de como 4 o 5 años. Ella tiene un problema del riñón y ella vive en el norte de Indiana. Eso es verdad. Eso que tiene en su mano, envíeselo a ella y ella pondrá bien. Crea con todo su corazón ahora y reciba lo que ha pedido en el nombre de Cristo. Todas las cosas son posibles si puedes creer. Amén. Párrafo 54. Por último, aquí está una dama que es desconocida para mí. No la conozco. Nunca en mi vida la he visto. Somos desconocidos del uno para el otro. Muchos años de diferencia. Quizás nacimos muchas millas separados. Y no la conozca usted, nunca la he visto, pero Jesucristo la conoce. Algo pasó en la audiencia. Un hombre apareció a mi lado. Aquí está sentado, aquí mismo, en una hernia de ombligo. Con una hernia de ombligo. ¿Cree usted, señor? Entre corchetes el hombre dice, sí. Entonces Cristo le sana y lo restablece. Amén. Esa es la manera de hacerlo. Crean que todo que tocó él. Nunca he visto al hombre, pero él fue sanado ahí mismo. Él tocó al Señor Jesús, quien está aquí presente.
Alejen esa incredulidad de ustedes. Olvídense de mí siendo William Branham. Miren a Jesucristo. Él es quien está aquí. Yo reto su fe en el nombre de Cristo para que se olviden de mí y crean que este es el Señor Jesús aquí y vean lo que pasará. No me interesa dónde están en el edificio. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mensaje predicado el día 21 de abril del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 55 al 64. Concluimos con este glorioso mensaje. Amén. Mensaje, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Párrafo 55. Ahora, aquí está una mujercita. Nunca la he visto. Ella es mayor que yo. Ella, no sé quién es ella, de dónde es, nada sobre ella. Soy un perfecto desconocido para ella, pero Cristo la conoce. Si Él me revela por qué está aquí, lo recibirá y lo creerá. La mujer dice, seguro. Usted tenía un sentir raro hace unos minutos cuando dije algo, ¿verdad? Era su hermana, sí, la que está en la institución mental en Madison, Indiana. Eso es correcto. Eso es correcto. Pues otra mujer estuvo aquí parada y usted estaba ahí mirando en esta dirección. Y la visión, usted estaba creyendo cuando subió. Seguro. Eso es exactamente correcto. Eso es lo que lo hizo. Y la razón por la que usted está aquí esta noche es porque usted tiene un problema del corazón. Usted acaba de tener un ataque al corazón. Eso es exactamente correcto. Eso es correcto. Y ahora veo, mientras veo en una visión, esas tierras irregulares. Usted es de alguna parte de aquí en el sur de Indiana. Usted proviene de cerca de Corydon. De ahí es de donde viene. Regrese a casa. Usted está sanada. Jesucristo la sana. Eso es así, dice el Espíritu Santo. Párrafo 56. Tengan fe y crean. No duden, solo crean. ¿Pueden reconocer la omnipresencia del Señor Jesús? ¡Cuán maravilloso! ¿Cuál es el problema? Aquí en la esquina veo una visión. El doctor no sabe si es cáncer o tuberculosis. Entre corchete la persona dice, eso es correcto, eso es correcto. Pero si usted lo cree, usted está sanado de todas formas. Su fe le ha salvado. Ahí lo tiene. La omnipresencia del Dios vivo. Yo reto su fe. Si puedes creer, ahora, Él ha resucitado de entre los muertos. Él está aquí con nosotros. Ese es Él. Esas son las mismísimas cosas que Él hizo cuando estuvo en la tierra. 2000 años han pasado. Él todavía está vivo y está vivo por los siglos de los siglos. Solo crean, tengan fe. Párrafo 57. Yo no la conozco, dama. Nunca la he visto en mi vida. No sé nada sobre usted. Eso es verdad. ¿No es así? Jesucristo la conoce. Si Dios me revela por qué está aquí, ¿le creerá a Él y me creerá que soy su profeta? Si Él hace eso, ustedes saben. Usted sabe que algo me ha ungido. Usted tendría que saber qué es eso. Ahora, si yo dijera, voy a imponer mis manos sobre usted, sea sanada, usted tendría derecho de dudar eso. Pero si Dios me dijera algo que usted sabe que es la verdad, entonces usted sabe si eso es o no es la verdad. ¿Es correcto? Entre corchete la dama dice, eso es correcto. Es un desorden femenino, operado. La veo saliendo de la sala de operación con algo blanco sobre su rostro, pero no fue exitosa, eso es correcto, sino que ese diablo se escondió del doctor, pero no se puede esconder de Dios. Vaya a casa y sea sana, dama. Jesucristo la ha sanado
y la ha restablecido. Si puedes creer, párrafo 58. Soy un desconocido para usted, dama. ¿Cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí? ¿Cree que Él le sanará? La diabetes no es nada para que Dios sane. ¿Cree que Él le sanará? Entonces vaya a casa y reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Venga, damita, ¿cree usted? Ahora, dejen de pensar eso allá atrás. No es telepatía. No puede salirse con la suya ahora. Permítanme mostrarles. Yo no conozco a esta mujer. Ponga sus manos sobre la mía, dama. Si Dios me revela cuál es su problema, yo mirando en esta dirección, usted sabe que no estoy leyendo su mente. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿creerá que Jesús es el Hijo de Dios y que yo soy su siervo? Si lo hará, levante su mano. Usted tiene un problema femenino, un problema de dama. Eso es correcto. Usted lo tenía. No lo tiene ahora. Usted está sanada. Vaya a casa y regocíjese y esté contenta. 59. Venga, señor, ese antiguo problema de riñón y cosas molestándolo. ¿Cree que Dios lo sanará? Entre corchete, el hombre dice, sí. ¿Quién lo sana de eso? Entonces, el nombre de Jesucristo reciba su sanidad y siga su camino regocijándose. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Crean. ¿Cómo está, dama? ¿No le encantaría ir y comer una buena comida otra vez como solía hacerlo? Usted ha estado toda nerviosa, ¿verdad? Le causó una úlcera péptica en su estómago. Vaya, consígase una hamburguesa y cómasela. Jesucristo le sana. Siga su camino regocijándose. Si puedes creer, tengan fe en Dios. ¿Creen? El Cristo vivo y omnipotente está presente aquí ahora para sanar a cada persona aquí. Se sienta solo un momento allá atrás en la fila, sentado justo aquí abajo. Está sentado un joven. Tu fe es más grande de lo que pensaste que era, hijo. Tienes un problema del corazón, ¿no es así? Si eso es correcto, ponte de pie. Jesucristo te sana, hijo. Estás bien. Sigue tu camino y sé sano. ¿Le creen? Tengan fe en Dios. Aquí está un hombre que no conozco. Somos desconocidos el uno para el otro. Creo que este hombre fue bautizado esta mañana, pero yo no lo conozco. No tengo idea sobre usted. ¿Es correcto? Si Jesucristo me revela por qué está aquí, ¿lo aceptará? ¿Cuántos en audiencia lo recibirán ahora mismo? Si puedes creer, solo tengan fe, no duden. El hombre tiene un problema de la piel. Eso es correcto. Y veo que usted está... Es un problema de la próstata también. Eso es correcto. Si lo es, mueva sus manos. Y veo algo oscuro entre usted y una mujer. Es su esposa. Usted está orando por ella. Ella es una pecadora. Y usted quiere que se convierta en una cristiana. Eso es, así dice el Señor. Eso es correcto. Vaya, ponga sus manos sobre ella y ore por ella. Que Dios en el cielo les revele y traiga a cumplimiento estas cosas que son reales. 61. ¿Creen ustedes? ¿Creen que Dios lo hará? Si puedes creer, yo reto su fe. Allá atrás, en la parte posterior, donde sea que esté, mire y viva. Tenga fe en Dios, donde sea que esté. Todas las cosas son posibles si puedes creer. Si puedes creer, observen. Vean en esta dirección. Oren. Ustedes dicen que está mirando, hermano Branham. Rebeca, regrésate un poco en esta dirección, cariño. Detente, justo donde estás. Ahí está mi muchachita, quien un día será una profetisa también. Esa damita ahí junto a ti, cariño, con el sombrero blanco. Ella está sufriendo con un problema de sinusitis. Levante su mano. Póngase de pie, dama. Usted está orando para que Dios me permita llamarla. ¿Es correcto? Permita que mi niñita imponga las manos sobre usted allí.
Oh Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, reprendo a ese demonio que está molestando a esa mujer y que sea quitado en el nombre de Cristo. Amén. 62. Oh, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor se revele a sí mismo. ¿Creen que Él está aquí? Entonces permítame decirles a cada uno de ustedes, ahora mismo, si pueden creerlo, Jesucristo sana a cada uno de ustedes ahora mismo. Si mis palabras son verdaderas aquí, son verdaderas allá. Si hacen lo que yo les diga que hagan, ustedes pueden sanar ahora mismo. ¿Lo creen? Entonces pongan sus manos uno sobre el otro. Solo impongan sus manos uno sobre el otro, dentro o fuera. No duden. Oí a un espíritu sordo irse. Aquí está Él, el Cristo resucitado. 63. Oh Dios eterno y bendito, en el nombre del Señor Jesús, reto a todo espíritu inmundo, en el nombre de Cristo el Señor, a que dejen este lugar, salgan de estas personas y que el gran Espíritu Santo bautice a todos aquí ahora, con tremenda fe para creer. Oh Satanás, tu demonio. Nos has engañado lo suficiente. Cristo está resucitado. Él está parado aquí con las llaves de la muerte y del infierno colgando de él. El poder de sanidad ha sido pagado y te ordenamos, mediante el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que te vayas de estas personas. Sal de ellos, Satanás, que ellos se vayan y sean sanos. Amén. 64. Si creen con todo su corazón que Jesucristo les sanó, pónganse de pie y acepten el poder de la sanidad divina del Dios Todopoderoso. Eso es. Alaben al Señor, bendigan al Señor. Ustedes están cada uno sanados. Pónganse de pie y den alabanza a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Démosle la alabanza mientras levantamos nuestras manos a Él. Bendigan al Hijo del Dios viviente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura de esta manera, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Este servicio fue dado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de abril del año 1957. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el gran privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje del Elías que estaba prometido en este último tiempo. Mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Este servicio está dado en Shakatun, Shakastewan, Canadá. Día 16 de mayo del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos 1 al 10. Quisiéramos ver a Jesús. Saskatoon, Shakatiguan, Canadá. Día 16 de mayo del año 1957. Párrafo 1. Gracias, hermano. Buenas tardes, amigos. Pueden tomar asiento. Es verdaderamente un gran privilegio estar aquí en Shakastún esta noche una vez más. Mucha agua ha descendido por el río desde la última vez que me paré en esta plataforma, o en una parecida hace como 10 años, me supongo. Y siempre he estado anhelando la oportunidad de regresar nuevamente a con este pueblo de la pradera aquí en la mitad de este maravilloso país, nación, Canadá, y por la gracia de Dios y la invitación del hermano Shodunman, mi buen amigo. Y no tuvimos mucho tiempo para organizar las reuniones, simplemente tuvimos que apurarnos para llegar aquí. Y le dije, no obstante, que no teníamos mucho tiempo para reunirnos con los ministros y demás, con las diferentes iglesias, pero solo tendríamos la reunión y nos acercaríamos y tendríamos un pequeño compañerismo. Y por la gracia de Dios, aquí estamos. Párrafo 2. El otoño pasado estuve visitando Prince Albert y tuvimos un tiempo de compañerismo maravilloso con el pueblo allí en la región de Buena Pesca.
Por supuesto que no digo que ustedes no tengan buenos lugares de pesca aquí. Podrían tenerlos. Y así tuvimos un día de compañerismo con los hermanos y fuimos al lago. Y ahora, esta noche, hemos venido a reunirnos con ustedes en el nombre del Señor Jesús. Ahora no vengo como un sanador para curar sus enfermedades. Vengo como su hermano para predicar el Evangelio. Y tengo un pequeño dicho, un pequeño lema que es conocido internacionalmente. Vengo a orar por los hijos de Dios, los pacientes del doctor y mis amigos. Y para eso es que estamos aquí en esta noche, predicar el Evangelio y orar por los hijos de Dios, los pacientes del doctor y mis amigos. Y de seguro que ustedes lo son. Ahora, se está tornando frío desde que hemos estado aquí por una causa. Eso ha decepcionado a muchos, pero estoy seguro que para ustedes, quienes pueden pararse por estos alrededores bajo cero, esto es una cosa leve. El hermano Schoenman me dijo: creo que llega a estar bajo cero aquí en la pradera. Y mi buen hermano, el hermano Baxter, quien estuvo conmigo al principio, esta es una ciudad natal. Y él me estuvo diciendo de cómo solía tornarse frío aquí en invierno, y a mí me gusta el buen clima frío. Párrafo 3. Ahora, otra cosa fue el cambio de horario. Billy me llamó no hace mucho y dijo: papi, hay cambio de horario. Una hora de diferencia, creo, entre la ciudad y aquí en el campo. Así que hizo un poco de diferencia. Mañana por la noche creo que comenzaremos solo un poco más tarde. ¿Piensa usted que estaría bien, hermano Sogman? Y luego, para ustedes, quienes están deseando tarjetas de oración, venga y reciba su tarjeta de oración. ¿A qué hora va a comenzar el servicio, hermano Sogman? A las 8. Muy bien. Estén aquí a las 7. Eso es. ¿Que ustedes estarían a las 7? Ahora, tengo las 9:15 ahora. Que ese es el horario demócrata. Lo llamamos así en casa. Ese es el horario de Saskatoon. Lo llamamos en casa el horario demócrata, debido a que el señor Roosevelt fue quien hizo esto y nuestro país lo adoptó para que tuviera. O jugaré golf hasta un poco más tarde, o algo así. Yo no sé lo que ellos están, no veo porque ellos simplemente no le dejaron de la forma como Dios lo hizo. ¿No creen que sería mejor? Dios hizo que el sol subiera, así que solo ellos acordaron bajo algo al respecto de todas maneras. Y así que comenzaremos de acuerdo al horario de aquí, el horario rápido, me supongo que es el horario rápido. A las 8 en punto. Eso es el horario rápido. Entre paréntesis, es el horario de verano. A las 7 en punto, entre 7 y 7 y cuarto después, algo, vengan y consigan sus tarjetas de oración. Sí, interferiría con el resto de la reunión. Y veré cómo salen las cosas donde tenemos servicios en las tardes para aquellos quienes vienen de afuera de la ciudad para el resto de la semana. Párrafo 4. Ahora, trataremos de dejarles salir tan pronto como sea posible, orar por los enfermos y pedirles a los pecadores que acepten a Cristo. Ese es el objetivo de estar aquí, y no representamos a ninguna cierta iglesia o cierta denominación. Solo somos sus hermanos y trabajamos por todas las iglesias del Dios viviente. Y creo que hay una necesidad de sanidad esta noche, más que sanidad física, creo que es una sanidad espiritual para el cuerpo más entero, pero, perdón, para el cuerpo más enfermo que conozco. El cuerpo de Jesucristo es el cuerpo más enfermo que conozco. Está tan resquebrajado en muchas diferentes denominaciones y facciones. Y así que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo a través del Evangelio para sanar a este cuerpo resquebrajado, para que todo el pueblo pueda juntarse con una gran unidad. No quiero decir que tienen que dejar sus iglesias y todos ellos hacer una organización. Permanezca en sus organizaciones. Eso no daña nada. Pero sean hermanos mientras estén en sus organizaciones. Yo era un bautista, como ustedes saben, y aún soy bautista. Soy un bautista pentecostal ahora desde que recibí el Espíritu Santo. Párrafo 5.
Así, en Little Rock, Arkansas, una noche o hace pocos años en el auditorio Robinson, había un hermano anciano que había estado en muletas por años y el Señor Jesús le sanó. Y al siguiente día él recorrió la ciudad con un letrero sobre esas viejas muletas diciendo: "A estas viejas amigas no las necesitaré ya más". Y así, esa noche él estaba sentado arriba en el balcón y yo estaba predicando y él se levantó. Él estaba realmente entusiasmado. Él dijo: "Un momento, hermano Branham". Él dijo: "Cuando le escuché predicar, creí que usted era un nazareno". Eso es lo que él era, un nazareno. Él dijo: "Creí que era un nazareno". Luego dijo: "Veo que la mayor parte de su congregación aquí es pentecostal. Y ahora alguien aquí me acaba de decir que usted era un bautista". Él dijo: "No lo entiendo". "Oh", le dije, "eso es fácil. Soy un pentecostal nazareno bautista, tanto pentecostal como nazareno y bautista. Creo que eso es lo que deberíamos ser, ¿no les parece? Y solo regocijarnos en el Señor". Párrafo 6. Ahora, Dios mediante, faltan pocos días para que tome otro viaje misionero alrededor del mundo, partiendo de la costa este y regresando al oeste, alrededor del mundo. Esta es cerca de la quinta vez desde que los he visto. Por la gracia de Dios, el buen Dios, en su misericordia, me ha permitido llegar a mi segundo millón de almas ganadas para Él, justo en nuestras campañas. Y estoy feliz por eso. Era un joven cuando estuve aquí la otra vez. Soy un hombre viejo ahora, así que muchas cosas han sido hechas. He visto las bendiciones de Dios como Él ha hecho grandes obras y sanando a los enfermos y salvando a los perdidos y llamando de regreso a los descarriados, juntando a los hermanos y quitando sus diferencias. Yo amo estar en esta clase de reuniones. Ustedes no. Para todos ustedes juntos, ¿no les gusta estar en una buena reunión de compañerismo? Ahora, pensé que esta noche, Dios mediante, solo presentaría la reunión a ustedes por un ratito. Y Billy me dijo que había dado aquí unas pocas tarjetas de oración. Y queremos decir esto, que con la gracia de Dios tenemos la intención de orar por cada persona que ustedes traigan, ¿correcto? Cada persona. Párrafo 7. Tuve una revelación el otro día. ¿Cuántos han estado en mis reuniones anteriormente? Muéstrenme sus manos. Bueno, eso es casi completamente el 100%, amigos que han estado en mis reuniones. Estoy feliz de que estén aquí otra vez esta noche para estar con ustedes. La cosa que ha habido en mis reuniones es que no se ha orado por la gente. Tengo un ministerio muy raro y único que el Señor me ha dado por visiones, como todos ustedes saben. Y ha sido duro, no puedo. Pero el otro día cuando el señor Mercier y el señor Wood aquí, mis muchachos de las cintas, estábamos en Nine Mine, por allá en Mossing Head, Lucky Mine, y yo venía de mi habitación, de la habitación de ellos hacia la mía. Y yo sé, si usted es cristiano, entenderá lo que digo. El señor estaba en la habitación. Noté afuera el viento soplando en el gran abedul y los cimbres verdes. Y parecía como si el viento entrara a la habitación o como si yo saliera a donde estaba el viento. Y luego de pronto reconocí la presencia de Dios. Allí se encontró conmigo y se reveló a mí y me alentó y me dijo que Él me daría una manera para que pudiera usar mi ministerio en Estados Unidos y Canadá y a través de Norteamérica. Siempre ha sido muy difícil en África. Uno de los milagros sobrenaturales por la India, pues solo una vez, eso es todo lo que se necesita. Y todo allí se levantará, no importa en qué condiciones ellos estén. Ellos harán un esfuerzo e irán al siguiente día solo creyendo que se pondrán bien de todas formas. Y usted no escucha más quejas, pero en América hemos sido enseñados el imponer de manos. Ahora, yo llamo esto América porque es América, es Norteamérica, el continente. Así que nosotros aquí hemos sido enseñados en la imposición de manos y a las personas se les tiene que hacer contacto personalmente o no lo obtienen correctamente. Párrafo 8. Así que el Señor me ha dado una revelación acerca de qué hacer. Ahora, esta será la primera vez que se ore por el pueblo de esta manera.
comenzando mañana en la noche, y confío en que el Señor bendecirá el esfuerzo que hagamos. Ahora, pónganse al teléfono mañana y llame a alguien y saque a los enfermos y afligidos y especialmente los pecadores. Llame a sus amigos que son pecadores y tráiganlos a la reunión. Sobre todas las cosas, queremos ver a los pecadores ser salvos. Y ahora, para ustedes, pastores, aquí en la plataforma, el hermano Rasmussen estaba aquí. Él dijo: me gustaría presentarlo, pero no tuve tiempo de reunirme con todos ahora. Lo haré un poco después. Ciertamente estoy feliz de que estén aquí. El Señor les bendiga. Y ahora, antes que abramos la palabra, inclinemos nuestras cabezas por un momento. Párrafo 9. Nuestro amado, bendito Padre Celestial, es verdaderamente un gran privilegio y gozo en nuestros corazones que nos acercamos a ti esta tarde en el nombre de su amado Hijo, el más bondadoso, y te pedimos favor divino en esta tarde y las tardes siguientes en esta convención. Nos hemos reunido aquí con ningún otro propósito sino para glorificarte. Y pedimos humildemente, Señor, que perdones nuestros errores y nuestras fallas para que tu gran nombre sea magnificado en esta amada ciudad de Saxcatoctún. Oramos por cada iglesia y por cada miembro, y por los hombres y mujeres pecadores en la calle y por los lugares de alrededor, no porque hayamos establecido esta reunión aquí, sino por causa de tu presencia. Que venga un avivamiento a la manera antigua en cada iglesia, concédelo, Padre, y que pueda brotar el verdadero amor cristiano y hermandad entre el pueblo y todas las iglesias, y que pueda haber un gran regocijo y una renovación aquí en la pradera, concédelo, Padre. Perdónanos nuestras fallas. Y oramos en esta noche por nuestro amigo Billy Graham en Nueva York, que está golpeando con el martillo del Evangelio en esa gran cruzada en Nueva York, arrastrando la red por las naciones por última vez antes que llegue el juicio divino. Y oramos que la ayudes en una forma maravillosa, que puedan venir muchas almas a Cristo esta noche a través de las naciones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 10, por último. Ahora, no olviden que es a las 7 en punto, horario de verano. Mañana en la tarde vengan por la tarjeta de oración y a las 8 en punto comenzará el servicio. Ahora, a la manera de una pequeña plática, y trataré de ser lo más breve posible, pero como una conversación regular de rutina para familiarizar a la gente con el ministerio, porque hubo probablemente un tercio de personas que no levantaron las manos y nunca han estado en una de las reuniones anteriormente. Así que ahora como una plática de rutina sobre el Evangelio y una pregunta para hacer. Entonces mañana en la noche cambiaremos de tema para otra línea de pensamiento. Y quiero leer esta noche un texto muy familiar en mis campañas que se encuentra en San Juan capítulo 11, San Juan capítulo 12, verso 30, perdóneme, el verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora en Hebreos el capítulo 13 y el versículo 8, quiero leer como texto. Es muy familiar, lo sabemos de memoria. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, qué privilegio de lecturar estos grandiosos mensajes que Dios nos ha puesto en el camino. Estamos lecturando el mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 16 de mayo del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: quisiéramos ver a Jesús. Predicado el 16 de mayo del año 1957. Párrafo 11. Y ese ha sido mi tema a través de los años. Leí esa misma escritura cuando estuve aquí antes y espero leerla hasta que la muerte me tome de esta tierra. Porque solemnemente creo eso con todo mi corazón, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Él es llamado en la Biblia el Alfa y la Omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso lo hace Él mismo ayer, hoy y por los siglos. El que era, el que es y el que ha de venir. Él mismo. Él nunca cambia. Nosotros cambiamos. El tiempo cambia, pero Dios nunca cambia. Amén. Estaba tomando mi comida hoy, o creo que ustedes le llaman almuerzo. Siempre se me pasa si lo llamo almuerzo y la llamo cena, porque suelo usar desayuno, comida y cena. Y si le llamo almuerzo, entonces siento que he dejado mi comida en alguna parte. Mi cena es en alguna parte en el camino. Así que, aunque usted no lo crea, estuve comiendo con un sacerdote católico hoy y estuvimos hablando acerca de cuánto ha cambiado el tiempo en los pocos años que han pasado. ¡Oh! Es notable. Entonces, como ese mismo hombre que Dios hizo en Génesis y le dio sus cinco sentidos y cómo vivió por estos 6,000 años sin haber cambiado casi. Y en los pasados 50 años ha progresado 1,000 veces más de lo que era hace 50 años. Solo piénselo. No ha sido muy largo el tiempo desde que la única manera de enviar un mensaje era de labios a oídos o por carta a un cartero. Y ahora las noticias se esparcen por el mundo en apenas 2 minutos, completamente por todo el mundo. Oh, ¿cómo cambian los tiempos? Pero estoy tan feliz esta noche de que estemos sirviendo a un Dios incambiable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y apenas puedo creer que alguien que haya escuchado ese maravilloso nombre del Señor Jesús haya respirado sin que haya anhelado verle a Él. Ese era el deseo de estos griegos, quienes vinieron a la fiesta a adorar. Ellos le dijeron a Felipe de Bethsaida, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos oyeron de él. La fe viene por el oír. Ahora, hemos predicado el Evangelio por muchos años. Por cerca de 2,000 años el Evangelio ha sido predicado. La fe viene por el oír. Pero esta solicitud de estos griegos, queremos ver a Jesús, no queremos escuchar su palabra. Sino queremos verle a él. Párrafo 13. Y ahora, mi pensamiento para ustedes es este. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué no le podemos ver esta noche de la misma manera que le pudieron ver en ese entonces, si él es el mismo? Ahora, usted dice, oh, bueno, él ascendió, él murió y se levantó nuevamente. Y ascendió a las alturas. Eso es verdad. Pero cuando ascendió a lo alto, la Biblia dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La Biblia también declara las propias palabras de Jesús en el capítulo 14 de San Juan, en el versículo 7. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y él dice otra vez, todavía un poco y el mundo no me verá más. Esa es la palabra, el mundo, el orden mundial. Pero vosotros me veréis, porque yo, y yo es un pronombre personal, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo, Jesús, estaré con vosotros. Él lo puso en un lugar. Y en vosotros hasta el fin del mundo. Y compare estas escrituras. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Mas el resto de vosotros me veréis. Y el mundo lo ignorará. 14. Ahora, ellos encontraron fallas a su ministerio aquí en la tierra. Porque él no se afilió con ninguna de sus organizaciones. Él se paró firme. Cuando la gente decía cosas malas contra él, él nunca abrió su boca. Él era una persona diferente. Y sin embargo, él nunca les reclamó ni argumentó con ellos.
Él nunca se graduó en sus escuelas o colegios, y él trató con la gente común y pobre. En Lucas dice que la gente común le escuchaba de buena gana. La gente religiosa de ese día le desechó. Él nunca llamó la atención de la gente. Su audiencia fue más bien pequeña en comparación a cuando la iglesia ortodoxa hacía algo. Ellos venían de decenas de miles a millones, me supongo. Era una rutina, era un acto religioso donde todos debían estar. Pero los que venían a oír a Jesús eran aquellos que deseaban oírle. No era un asunto político. Eran aquellos que tenían hambre en sus corazones y querían ver a Dios. Y ese sería el tipo, creo, esta noche, a los que él les estaba diciendo, pero vosotros me veréis. Entre paréntesis, habrá una clase de esos vosotros hasta el fin del mundo, hasta que Jesús venga. ¿Les estoy dejando sordos con eso? Eso tiene un buen sonido. ¿Está muy alto? Si es así, levanten sus manos. Solo está un poquito alto. Gracias. Leo, oye. Párrafo 15. Vosotros me veréis. Recorchete, ¿está mejor? Muy bien. Vosotros me veréis. Ahora, si Cristo se levantó de los muertos y se nos ha dado la invitación y la escritura que Él prometió que le veríamos, y que Él sería el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿desearían ustedes verle? ¿Lo desearían? ¿Levantarían sus manos? ¿Desearía eso cada cristiano? Yo lo desearía con mis manos alzadas. Me gustaría verle a Él. Bueno, ahora, ¿cómo podemos verle? La manera en que podemos verle es por sus obras. Ahora, Él no ha venido en una forma corporal aún entre nosotros. Él está aquí en un cuerpo espiritual. ¿Creen ustedes eso? Un cuerpo espiritual llamado el Espíritu Santo. Amén. Él está en la forma del Espíritu Santo. Y toda la fuente de bondad y misericordia y poder y todas las cosas buenas del amor, Dios era el centro de esa fuente. Y entonces el Logos, que salió de Dios en el principio, vino a ser lo que llamaríamos una teofanía o un cuerpo sobrenatural. Dios no es simplemente como el aire, sino que Él está en un cuerpo. Moisés lo vio pasar y dijo que parecía la espalda de un hombre. Y así de esa forma. Y entonces esa misma teofanía fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y le contemplamos, el unigénito del Padre, Cristo, 16. Ahora, él dijo, vine de Dios y voy a Dios. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Entonces él dijo que nosotros le veríamos. Ahora, si estuviéramos buscándole, ¿qué clase de persona buscaríamos? Oh, yo amo tomar la palabra. Yo creo la palabra. Esa es la verdad. Siempre la palabra de Dios es la verdad. Yo creo que cada promesa de Dios es absolutamente la verdad. Y que la correcta la actitud mental correcta hacia cualquier promesa de Dios la traerá a cumplimiento, ¿correcto? Si usted puede mirar directo a la palabra. Ahora, hay muchas cosas que tal vez yo no podría traer a cumplimiento con mi fe, pero no me pararía en el camino de alguien más quien tuviera la fe para hacerlo. Si no puedo ir a donde pueda derrumbar los muros de Jericó como lo hizo Josué, o tomar una pequeña caminata en la tarde como Enoch lo hizo e irme con él, nunca me pararía en el camino de alguien más que pudiera hacerlo. Pero estoy agradecido de que tengo fe para creer que es verdad. Dios lo dijo. Eso lo hace verdadero. Es la palabra eterna de Dios. Y nuestras almas descansan solemnemente en su palabra. Y la fe no puede estar basada en algún otro lugar. Toda teología e ismos hechos por el hombre son arenas movedizas.
y la fe no puede encontrar su lugar de reposo sobre las arenas cambiantes de la teología del hombre. Tiene que encontrar su solemne lugar en la inamovible roca de la palabra del Dios Todopoderoso. Allí es donde se ancla. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Eso es por siempre la verdad. Ahora, si él dijo que era el mismo y que el mundo no le vería más, no podemos entonces esperar que el incrédulo alguna vez pueda atestiguarlo o conocerlo. Entonces, si él dijo, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y aún en vosotros. Entonces sabemos que Dios tiene un remanente en alguna parte, quienes le van a ver, porque él lo prometió. Amén. 17. Ahora note, ¿qué miraríamos esta noche si pensáramos que Cristo estuviera en Saskatoon esta noche? ¿Qué clase de persona buscaríamos? ¿Buscaríamos una persona que fuese un gran educador orgulloso? No, señor. ¿Buscaríamos una persona en una grande y alta catedral o sinagoga? No, señor. Si él es el mismo, él no estaría allí. Él sería rechazado allí, así como lo fue, si él es el mismo. ¿Buscaríamos a una persona que hablara magnífico, con gran educación, con una gran escolaridad? Ciertamente que no, si él es el mismo. Allí es donde los traductores se confunden en la Biblia. Ellos tratan de traducirlo con alguna palabra del hebreo, grande y altas, cuando fue hablado con el lenguaje común de la calle. La gente común le oía de buena gana. Ellos no lo entendieron. Como en el inglés, lo que llamamos inglés, de todos mis viajes, nunca necesité un intérprete tanto en mi vida como lo hice en Inglaterra. Allí fue donde más lo necesité. Yo no podía entender eso en lo absoluto. Muy abajo, ustedes saben cómo hablan los londinenses. La voz les suena aquí bien abajo en la garganta. Yo simplemente no pude. Tuve que darme por vencido. No pude hablar en lo absoluto. Ellos dijeron, ¿de qué parte de Texas es usted? Cuando escucharon mi forma de hablar y yo llamé a través de Miami, Florida, a la ciudad de Nueva York para orar por un hombre por teléfono. Y el pequeño operador en Miami no podía entender a ese pequeño yankee. Ni tampoco el pequeño yankee entendía a ese rebelde. Y tuvieron que ir a través de Luis y encontrar a alguien que les interpretara. Aquí mismo, en Estados Unidos, ¿ven? Es la diferencia. El idioma varía. Y así, de esa manera, Jesús hablaba el lenguaje común. Y así hablaría esta noche, de manera que la gente común le oiría. Note, entonces, buscaríamos una persona de ese tipo. Ahora recuerde, está prometido que Cristo estará en usted. Ahora veamos lo que él hizo en su vida, lo que fue su ministerio. Y si podemos ver eso mismo repetirse, entonces sabremos que él aún está vivo. Ahora notemos lo que él hizo. Ahora tenga cuidado, preste atención, porque haré algunas preguntas capciosas aquí. 18. Si él estuviera aquí esta noche, parado en esta arena, y usted viniera a él como un hombre enfermo, ¿le sanaría a él? No, señor. Él no podría sanarle, porque él ya hizo eso, ¿ves? Si usted es un pecador, ¿le salvaría él esta noche? Si usted estuviera en la arena y él estuviera aquí con usted, ¿le salvaría a él? No, señor. Él ya ha hecho eso, ¿ves? Sanidad y salvación es una obra consumada que fue culminada en el Calvario. El precio fue pagado en el Calvario. Estos poderes para perdonar pecados o para sanar a la gente no descansan en ningún individuo.
Son fe en un plan consumado que Dios estableció desde la fundación del mundo. Amén. Así que si la gente dice, yo tengo el poder sanador, usted sabe que eso está errado. Si usted va a un hombre para confesar sus pecados, eso está errado. Usted va a Dios para confesar sus pecados y usted va a Dios para creer por su sanidad. Ahora, los hombres si tienen dones, eso es verdad. Algunos son pastores, maestros, evangelistas y profetas y así por el estilo. Tenemos 5 diferentes dones que Dios ha ordenado para la iglesia, el cuerpo. Y Dios trabaja a través de estos dones. 19. Ahora vamos a ver qué hizo él. Vamos a seguir su ministerio solo por unos momentos. Encontramos que la primera cosa después que Juan le bautizó, el Espíritu Santo viniendo del cielo y descendiendo sobre él y permaneciendo en él. Juan dijo, sobre quien veas al Espíritu descendiendo y permaneciendo, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora note, encontramos inmediatamente después de su tentación, él fue directo a los negocios de su padre. ¿Cuáles eran los negocios? Predicar el evangelio y sanar a los enfermos. En cualquier día, cualquier edad. Ahora, me doy cuenta que estoy hablando con hombres inteligentes y hombres quienes son teólogos. Pero le preguntaré esto, mi hermano. ¿Alguna vez ha leído usted en la historia o en la Biblia o en alguna parte donde alguna vez hubo un avivamiento entre el pueblo sin que hubieran milagros y señales? En ninguna parte. Donde viene Dios, lo sobrenatural viene con él, porque él es sobrenatural y donde quiera. Y le haré una pregunta más. Tómelo de la escritura, de donde usted desee o de la historia. ¿Ha visto usted en alguna ocasión a Dios tomar una organización o una denominación y enviar un avivamiento a través de eso? No, señor. Los fundadores, después que murieron, el avivamiento terminó, ciertamente. Dios y los hombres de Dios, quienes han creído a Dios, se han parado solos en convicción con Dios. Es verdad. Él nunca ha tenido un avivamiento en una organización. No estoy condenando las organizaciones. Ellas están bien, pero solo estoy procurando decirles que ustedes no pueden reavivar una organización. Le corresponde a Dios bajar y hacerlo. Y Dios obra a través de individuos, no a través de grupos, sino de individuos. Amén. Párrafo 20. Ahora, note cuidadosamente. Ahora, le encontramos en los negocios del Padre. Voy a hacer 2 o 3 pequeñas declaraciones antes de cerrar y comenzar a orar por los enfermos. Ahora observe la primera cosa. Le encontramos. Volvámonos al gran libro antiguo de San Juan, justo de donde he estado leyendo esta noche. En el primer capítulo de San Juan, encontramos que él estaba escogiendo a sus discípulos. Y encontramos que había uno escogido que tenía el nombre de Felipe. Y Felipe, después que fue convertido, estaba entusiasmado. Y cualquier hombre, cuando encuentra a Jesús y es convertido, hay un entusiasmo. Oh, deseo que pudiera penetrar eso a muchos grandes hombres como Jack Schuller, Billy Graham y esos evangelistas que Dios está usando. La gente que profesa venir son muy almidonados, parecen solo decir, bueno, si yo creo. Y esa es una concepción intelectual, pero eso no funcionará. Usted tiene que nacer de nuevo. Y cuando usted nace, hay un entusiasmo que se levanta con ese nacimiento y enciende el alma y echa todas las diferencias y los ismos y viene directo al Calvario y reconoce a Cristo con amor ardiente y celo por los perdidos y el mundo caído. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura.
Estamos con este glorioso mensaje, lecturando. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 16 de mayo del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 21. ¿Me escucha, hermano? Hermano, ¿me escucha? Ya. Párrafo 21. Cuando un hombre es convertido, los ojos son colocados hacia el Calvario. Si él es un poco nervioso, si no lo vigila, él se irá del lado del fanatismo. Si él es un poco escolar, él se irá del lado del orgullo. Pero justo en el medio del camino está el sano, sensible, nacido de nuevo, guiado por el Espíritu, la iglesia dotada del Dios viviente, yendo justo en el centro del camino a Cristo. Ese es el verdadero viniendo de ambos lados. Uno vino en una dirección y el otro en otra, mostrando fanatismo o erudición, y muy almidonado para humillarse. Saben más de la palabra que lo que saben acerca del autor. Conocer la palabra no es vida, sino conocerle a él es vida. Conocerle a él. Usted no tiene que ser un erudito. Usted tiene que ser una persona sumisa. Y cuando usted se humille, usted mismo a Cristo, Cristo está obligado a llenar esa vacante que usted ha derramado en el altar para él. Él está obligado a su palabra, a hacerlo, y él no le fallará. Párrafo 22. Y cuando Felipe fue convertido, inmediatamente él no pudo descansar hasta que encontró a sus amigos. Y mientras estuve en el oriente, me fue señalado que hubo unas 30 millas donde él fue alrededor de la montaña para encontrar a Natanael, su amigo, un muy buen creyente ortodoxo. Y muchos de ustedes, lectores, saben que cuando él encontró a Natanael, Natanael estaba debajo de un árbol orando. Y Felipe le dijo: oh, ven, ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y entonces el hombre, levantándose sobre sus pies, Natanael, dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y pienso que él le dio la mejor respuesta que conozco que pudiera ser dada a la humanidad. Le dijo: ven y ve. No te quedes aquí debajo del árbol criticando, sino que ven y ve por ti mismo. ¿Está cooperando nuestra iglesia? Eso no importa. Ven, ve por ti mismo. Y mientras que iban por los lados de las montañas viniendo a donde Jesús estaba orando por los enfermos, ahora obsérvelo. Y cuando Natanael vino a la línea con Felipe, Jesús miró alrededor para verle. Nunca antes había colocado sus ojos sobre él, pero él dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Eso asombró tanto al hombre? Párrafo 23. Usted sabe, me inclino a creer que Felipe le hizo una clase de advertencia acerca de él antes que llegara allí. Le dijo: ahora, si fueses llamado, bueno, no digas nada, porque él lo dirá. Oh, no lo creo. Bueno, ven, averígualo, pero ve con un corazón honesto. Él dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y eso le asombró tanto que dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? Si tenemos tiempo para estudiarlo, ¿cuándo me conociste? Yo nunca te he visto y soy un poco mayor que tú. ¿Y cuándo me viste para saber que soy un hombre honesto y correcto? ¿Cómo supiste que era judío? Yo pude haber sido griego o de otra nacionalidad. ¿Cómo supiste que era un israelita? Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Ese era Jesús ayer? Si él es el mismo ayer y es el mismo hoy como lo fue ayer, él está obligado a su palabra. Correcto. Párrafo 24. Entonces los ortodoxos parados alrededor, los miembros de iglesia, dijeron: este hombre es Belcebú, porque él es el líder de los adivinos.
Eso es lo que Belcebú era, el líder de los diablos. Ellos creían que era telepatía o algo parecido. Y Jesús dijo, ustedes hablan eso contra el Hijo del Hombre y les será perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo venga y ustedes digan una palabra contra su obra, eso nunca les será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. ¿Captaron eso, iglesia? Eso nunca os será perdonado. Una palabra contra eso, ¿lo interpretan? Cuando el Espíritu Santo venga y haga las mismas cosas, había una excusa entonces, porque Jesús no había sido glorificado, ni la sangre había sido derramada. Pero después que la sangre había sido derramada y el pecado había sido pagado, el hombre quedó sin excusa. Dios una vez sobrepasó la ignorancia de los hombres, pero en este día los ha llamado a todos al arrepentimiento. Una palabra contraria es imperdonable. Nunca le será perdonada en este mundo ni en el venidero. El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es pecado? ¿Cuál es el primer principio del pecado? ¿Qué es pecado? Usted dirá fumar, beber. No, señor. Cometer adulterio, robar, mentir, apostar, asesinar. Eso no es el pecado. Esos son atributos de la incredulidad, porque el que cree no es condenado. Solo hay dos facultades, incredulidad o fe. Y porque ellos no creen, ellos hacen estas cosas. Pero un hombre que es creyente no lo hace porque él es una nueva criatura en Cristo. Correcto. No tendremos tiempo de profundizar en muchas escrituras más. Párrafo 25. ¿Pero entiende usted lo que Jesús era ayer? ¿Reclamó el ser un sanador? No, señor. ¿Qué reclamó? ¿Qué proclamó? Él proclamó que estaba aquí en una misión. ¿Cuántos creen que esas son las escrituras? Digan amén. Él estaba aquí en la misión de hacer la voluntad de Dios en su edad. Y lo hizo. Y él dijo, no soy yo quien hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Entonces, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tiene que venir a través de lo sobrenatural. ¿Ve? Cuando él se encontró con la mujer que tocó sus vestiduras unos días después de eso, ella caminó entre la audiencia y tocó sus vestiduras, diciendo en su corazón, si tan solo le tocara, creo que él es un hombre santo. Si puedo tocarlo, seré sanada de mi plaga. Ella estaba sufriendo por muchos años y los médicos no podían sanarla, pero ella dijo en su corazón, si puedo tocarlo. Y cuando le tocó, todo el mundo le apretujaba. Él iba en camino a resucitar una muchacha. Y la mujercita le tocó y Jesús se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Ahora, todos saben que las prendas palestinas cuelgan sueltas y también tienen unas prendas debajo, porque al caminar ese polvo se recogía bajo la túnica y ellos tenían una prenda debajo, desde las rodillas hacia arriba, la cual es ajustada. Párrafo 26. Y esta mujer, a través de esa prenda que colgaba suelta, mucho más suelta que mi abrigo, ella solo tocó su borde y todo el mundo rodeándole para estrechar sus manos y todo. ¿Cómo lo sabría? Pero él estaba dotado con poder. Dios estaba en él. Y cuando la fe de la mujercita se aferró y le tocó, ¿qué hizo él? Él se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Todos los negaron. Ella también lo hizo, pero él miró hasta encontrarla y dijo, tu fe te ha salvado. Ese era Jesús ayer. Y si él es el mismo hoy, él puede hacer lo mismo hoy. Ahora, ustedes, amigos ministros, podrían decir, hermano Graham, ¿hay escritura para eso? Absolutamente. El Nuevo Testamento, el libro de Hebreos dice, él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades y de la forma como él respondió ayer, por el sentir de la debilidad de ella, él puede responder hoy. Y si él es el mismo hoy y ahora nos atrevemos a disputar con la palabra de Dios y decir que él no es el mismo, él es el mismo. Ahora, cerrando con este pensamiento, así podemos orar por los enfermos. ¿Qué es lo más esencial en Canadá esta noche o en los Estados Unidos
¿O podría decir en el mundo que una reunión donde Jesucristo esté presente para vindicar su resurrección al pueblo? El mundo entero debería voltear la oreja para oír, porque vea usted, mi amigo, que estamos al final del camino. Usted no tiene que ser un erudito o un científico, ni tiene que ser un profeta para saber que el fin está a la mano. Párrafo 27. Su propia y nuestra propia querida nación, ayer en Inglaterra, explotaron su primera bomba de hidrógeno y hoy hicieron el anuncio de que ya no utilizarían un satélite estadounidense, que ellos podrían manejar el suyo propio y pueden hacerlo. ¿Escucharon ustedes a nuestro amado presidente hablar la otra noche cuando pidió ese gran presupuesto que le sería dado? Dijo, debemos hacer que el agresor sepa que estamos a la expectativa, que si él comienza algo, será aniquilado también. ¿Ve? Toma solo un disparo y todo termina. ¿Y puede usted mirar a través de Saskatoon? ¿Podría mirar el mundo a través de las revistas, sintonizar su radio y escuchar cosas mundanas de la radio y televisión? Nada más que acumulación de pecado disfrazado. Cuando la gente, quienes se sientan en los salones de baile toda la noche, los sábados por la noche, medio borrachos, predican el evangelio los domingos por la mañana. Y toda esa vieja música sucia de ritmo mundano y rock and roll, y entonces tratan de clasificar a esta gente como cristianos. Con razón el profeta dijo, el tiempo viene cuando las mesas están llenas de vómito. Párrafo 28. Estamos en el fin. Los juicios de Dios están a la mano. Cuando el mundo entero puede ser aniquilado en 2 o 3 minutos. Correcto, amigo pecador. Piense en eso esta noche y deje que penetre hasta el alma. Y mi oración es que nuestro bendito Padre Celestial, el Señor Jesús, venga esta noche a este pequeño grupo. Y si hay un pecador aquí, que usted se arrepienta de sus pecados, mi amigo, porque usted oirá el evangelio por última vez, no de estos días o noches, y podría ser esta, no sabemos qué. Los grandes barcos están en los mares, con sus misiles apuntando unos contra el otro, solo esperando por la aniquilación. Los judíos están congregados allá en Israel, Ismael e Isaac están peleando el uno contra el otro. Todo lo que la Escritura dijo que sería cumplido está a la mano. El evangelio ha sido predicado, o si Cristo es vindicado, los días de los gentiles han terminado. Estamos llegando al fin ahora mismo. Mire a Billy Graham, anoche esperando cerca de 100.000 personas en su primera reunión y terminando con 18.000. Por supuesto que fue una multitud maravillosa. Mire el punto, cómo se está enfriando por todas partes. 29. Mire la iglesia. Mire cómo se ha enfriado desde que estuve aquí en Saskatoon. La vez pasada, hace 10 años, el entusiasmo, la cosa se ha ido apagando. La gente ha leído las revistas de historia de la vida real y cosas y escuchado a Arthur Godfrey y Elvis Presley hasta que han llegado a estar tan muertos en pecado, correcto. Esa es exactamente la manera como es. El mundo terminándose, el pecado ha entrado y capturado al mundo, pero nuestro bendito Señor Jesús está parado con los brazos abiertos para perdonar al pecador arrepentido. Esta noche, si tan solo usted cree, ¿lo hará mientras oramos? Con nuestras cabezas inclinadas, por favor. Párrafo 30, por último. Y mientras nuestras cabezas están inclinadas, usted aquí esta noche, que no conoce a Cristo en el nuevo nacimiento, puede ser que se haya unido a alguna iglesia, puede ser que usted lo haya intentado, pero realmente nunca ha llegado a ser un cristiano. ¿Levantaría simplemente su mano? Diga, hermano Branham, recuérdeme, aún antes que la reunión comience, ore por mí. Yo realmente quiero estar bien con Dios. Cuando llegue mi hora de partir, ¿solo levantaría su mano? Diga, recuérdeme. Dios le bendiga, hermana. Y a usted, hermana, aquí arriba en el balcón, ¿levantaría alguien la mano? Y diga, solo recuerde, mi hermano Branham, mientras ora. El Señor les bendiga, y Dios le bendiga a usted aquí, Señor. Y a usted aquí, Dios le bendiga aquí en el balcón, a la derecha.
Vi su mano allí también, correcto. Ahora solo llévelo. Llévelo al Señor. Vi su mano, Señor, afuera en el lado izquierdo de la línea. El Señor le bendiga. Ahora oremos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Este servicio fue realizado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 16 de mayo del año 1957. Para continuar, voy a lecturar en los párrafos 31 al 40. Nuestro amado, amoroso Salvador, mientras vemos la edad oscureciéndose, la luz de la civilización apagándose, la hora ha llegado. No pasará mucho tiempo. Ahora, hasta que te veamos venir por segunda vez, el cuerpo físico del visible Señor Jesús. ¡Oh, cómo las tribus de la tierra lamentarán en ese tiempo! Pero si no te han aceptado, entonces será muy tarde. Vayan y compren aceite de los que venden. Y mientras ellas iban, se encontraron en las tinieblas de afuera, y estaban llorando y el lamento y crujir de dientes. El periodo de la gran tribulación. Y te pido, Padre, que tú bendigas esta noche y animes a los santos a través del camino. Estos hombres, mujeres caminantes, quienes han peleado muy duro la batalla, te pedimos que les des más ánimo. Y los pecadores esta noche que puedan llegar a estar avergonzados de sí mismos y se arrepientan. Y recuerda, Padre, a estos que levantaron sus manos en este momento. Te pido que los bendigas, Padre, y quita todo pecado e iniquidad de sus vidas, y que sea esta la hora, cuando han levantado sus manos, que en sus corazones digan ese eterno sí, y que realmente signifique eso y que lo crean. Y desde el mismo momento en que crean, puedan ser salvos. Usted lo ha dicho, podemos llorar en el altar toda la noche, podemos correr por los pasillos, pero hasta que creamos. Usted lo ha dicho tan solemnemente en su palabra. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida para siempre, eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Te pido, Padre, que eso sea el estado de cada uno quienes levantaron sus manos, y muchos quienes no lo hicieron, que puedan tener la necesidad de hacerlo. Ahora, he hablado detenidamente acerca de ti y pido ahora que vengas a tu pobre siervo y que bendiques estas palabras, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tú estés presente hoy, omnipresente, siempre para manifestar tu amor y cumplir tu palabra, que donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, estaré yo en medio de ellos. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Permite que eso sea manifestado esta noche, Señor, no porque lo necesitamos, sino porque tu palabra lo ha prometido. Es tu promesa. Cuando tú viniste, no tenías necesidad de sanar al enfermo, pero lo hiciste para que se cumpliera la palabra de Dios. Y esta noche muchos dicen, oh, no necesitamos estas cosas, pero es para cumplimiento, porque dijiste que eras el mismo. Y te pido que manifiestes tu amor y poder esta noche mientras me encomiendo a ti y esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 33. Ahora, el momento crucial ha llegado y no los retendremos mucho tiempo. Son las 8:30 según el tiempo regular aquí, horario de verano. Eso lo haría. Estaríamos saliendo a las 9:00 en los próximos 15-20 minutos, pero ahora se pudo haber puesto mucho tiempo en esa palabra sobre la que pondremos más tiempo después. Pero esta noche les quisiera preguntar esto. Si nuestro bendito Salvador viniera a esta plataforma y ejecutara las mismísimas obras y cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿prometerá solemnemente creer y hacer todo lo que usted pueda para ayudar a su causa y orar y buscar a los perdidos y mientras usted viva? Si lo va a hacer, ¿levantaría su mano de manera que podamos encontrar favor con él? Si usted lo va a hacer, Dios le bendiga.
Esos están muy bien. Ahora, no importa con qué iglesia usted está, eso no tiene nada que ver. Si usted es presbiteriano, bautista, del pacto, luterano, pentecostal, nazareno, peregrino de santidad, eso no importa. Solo si usted es un cristiano nacido de nuevo, aceptado por Dios. Párrafo 34. Ahora, esta noche voy a orar por los enfermos, si Dios lo permite, en la forma regular, porque quiero ir en esta parte de la escritura para darles a ustedes una base de que no estamos aquí para introducir cosas que no están en las escrituras. Si usted me capta en cualquier momento predicando algo o alguna práctica que no es así dice el Señor, hágame el favor de notificármelo. Sí, Señor, porque el 6 de abril tendré 48 años de edad. Ahora he tenido visiones desde que era solo un bebecito y nunca ha fallado ninguno. Párrafo 35. Hace solo unos días había un hombre quien había, era mi vecino, un testigo de Jehová. Su pequeño hijo había estado lisiado y él lo trajo a una reunión. Y el Espíritu Santo lo llamó de la parte de atrás de la reunión. Dos veces la distancia de esto aquí y le dijo quién era, de dónde venía. Le dijo que estaba sanado. Así dice el Señor. Observe al Espíritu ahora. Estamos grabando cintas. Observe lo que el Espíritu dice. El hermano Branham puede decir cualquier cosa, pero el Espíritu Santo siempre dirá la verdad y él se quedará con la palabra. Usted considérelo, vea si es correcto. Es así dice el Señor. ¿Ve? Párrafo 36. Ahora, y el hombre no sabía qué hacer, y finalmente le dijo al pequeño niño, levántate, David. Y el pequeño niño se levantó perfectamente normal y sano. Hoy le digo, ¿cuál pierna era David? Él dice, mamá, ¿cuál era lo que estaba lisiada? Parálisis infantil, derecha, oh, las miles de cosas que han pasado. Pero de todas maneras, su hermano vino el otro día, estrictamente un testigo de Jehová. Y si hay testigos de Jehová aquí, no estoy hablando en contra de usted, en absoluto, pero a él le habían dicho que era del diablo. Y cuando su hermano vino, sucedió que yo estaba en la habitación. El padre de David, que se había mudado y compró una pequeña casa al lado de la mía. Y así que él trabajaba mucho conmigo en las reuniones. Ahora, vendiendo libros. Él era un contratista, uno muy bueno, un contratista notable. Pero él dejó su trabajo para ir al trabajo del Señor. Y él viajaba de esa manera. Y tan pronto como estuvimos enfrente del hermano, el Espíritu Santo comenzó a decirle esta cosa errada que él estaba haciendo. Dijo, usted está casado con una mujer alta, con cabello rubio, usted tiene dos hijos con ella. Usted rompió el hogar de un hombre al buscarse esa mujer. Y ahora usted está rompiendo el hogar de otro hombre, con una pelirroja. Usted está viviendo con ella en adulterio. Él casi se desmayó. Tomó aire. Nadie más en el mundo sabía eso, solo él. Y la mujer dijo, ¿quién le dijo eso a usted? Le dije, el Dios Todopoderoso. Él dijo, ahora yo rindo mi vida al Dios Todopoderoso, y esa es la verdad, señor Branham. Párrafo 37. Ahí lo tiene. Él fue y trajo a su anciano papá. Su papá vino. Él era un lector, o como le llamen, es uno de los hombres grandes en los testigos de Jehová. Y él vino. Dijo, oh, dijo, le dijo, le digo, dijo, quiero ir de pesca con usted en la mañana. Nunca lo había visto antes. Él dijo, pero le digo que los testigos de Jehová dicen que usted es un falso profeta. Le dije, bueno, ellos tienen el derecho de decir lo que quieran. Y dije, pero quiero saber lo que Dios tiene que decir al respecto. Así que cuando comenzamos a viajar, tuve una visión. Dije, ahora, señor Ward, tengo, así dice el Señor. Él dijo, ¿a qué se refiere? Le dije, cada riachuelo que pasamos por estas 160 millas de este lugar estará ese negocio. Pero cuando lleguemos al lago en Dali Olio, donde vamos a pescar, allí ese algo estará perfectamente azul. Y sucederá que no habré pescado ningún bagre en esa agua aún.
pero voy a pescar una gran cantidad de bagres y usted solo va a pescar uno. El señor Wu va a pescar uno. Luego yo voy a pescar otro. No vi lo que era. Será un pez espectacular. Pero será un pez pequeño. Eso es, así dice el señor. Él miró a su hijo y le guiñó el ojo y continuó. Párrafo 38. Cada riachuelo que pasamos estaba justamente. Habían venido tormentas y estaban tan cenagosos como podían estarlo. Y cuando echamos un vistazo sobre la colina para ver, Dalenjoliu estaba tan azul como podía ser. Bajamos allí y comenzamos a buscar para pescar mojarras y agallas azules y róbalo y así de por el estilo. Ninguno picó. Coloqué carnada para bagres y la arrojé y pesqué un bagre grande en un solo momento. Pesqué dos en una sola cuerda, dos anzuelos. Uno pesó 5 libras y el otro 3, ambos allí y tenía una cuerda completa. Él pescó uno entre ese día y esa noche. Y su hijo pescó uno pequeño, como así de largo. El otro hijo no pescó nada. Y a la mañana siguiente dije, habrá otro pez. Ese será el último que pesquemos. Y cuando lancé, atrapé lo que llamamos barriga roja. No sé cómo los llaman ustedes aquí. Es algo en el orden del pez de agua dulce, una bremita. Y casi pesaba una libra. Una de las más grandes que haya visto en mi vida. Y eso fue todo. Pescamos todo el resto de ese día y esa noche hasta la medianoche sin que picara uno siquiera. Párrafo 31. 39, perdón. Dije ahora, señor Wood, el señor Russell dijo que Cristo vendría en 1914. Él colocó esa hora, a lo cual Dios dijo que ningún hombre conocía el día ni la hora. Pero él lo espiritualizó y dijo que él vino en su oficio espiritual para los 144.000. Y él vino en el día de Pentecostés en ese oficio. Y yo me adelanté y le di las diferentes profecías. Le dije, ninguna de ellas es verdad. Ahora, ¿qué piensa usted? Él dijo, si un hombre puede ver los peces antes de que los pesque, yo creeré que Dios se lo dijo. Él dijo, y allí él aceptó a Dios. Ahora, un joven vino de África, estaba parado. Bueno, no tendremos tiempo de profundizar eso tal vez, pero es parecido. Párrafo 40, por último. Ahora, no puedo hacer que ocurra, Dios lo sabe, yo no lo controlo, no tengo control de eso en absoluto. Justo en ese mismo momento, él me mostró una visión parecida. Yo estaba orando por al menos unos 150 o 200 niños lisiados, gente enferma, pero él hace como él quiere. Él es Dios. No puedo decirle a él lo que tiene que hacer. ¿Quién puede interpretar a Dios? Dios es su propio intérprete. Nosotros solo hacemos lo que él nos dice que hagamos. Ahora, por cuanto él me prometió estas cosas, esa es la razón por la cual estoy parado aquí esta noche ante esta pequeña audiencia. Y me paré en África con 100.000 y tantos, 500.000 en India y en diferentes lugares. Y tomé el Corán en una mano y la Biblia en la otra. Y reté cada precepto que había. Vengan, probemos quién es Dios. ¿Ve? Eso es. Ahora, amigos, o él es esta noche resucitado de los muertos, el mismo ayer, hoy y por los siglos, o la Biblia está errada y nosotros estamos en nuestros pecados. Y si él ha resucitado de los muertos y se ha probado a sí mismo ser la vida, entonces él merece todo lo que nosotros tengamos. Todo nuestro amor, toda nuestra devoción, todo nuestro tiempo, aún lo que somos. Entréguelo a Dios. ¿No creen ustedes? Entonces nuestra religión. Amén, mis amados hermanos, hermanas, Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 16 de mayo del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Predicado el 16 de mayo del año 1957. Párrafo 41. Yo digo esto, hermanos. Yo estaba entretenido en Bombay, India, una tarde por 17 religiones diferentes, cada una de ellas negando a Jesucristo,
Pero esa noche en la reunión, delante de las decenas de miles, reté a cada una de estas religiones en el nombre de Jesús, después que una visión vino a la plataforma. Dije, ahora entérense. Y un hombre ciego recibió su vista, parado en la plataforma, y no se podían contar. Durban, Sudáfrica, un día en un llamado al altar, después de estar totalmente lisiado, un hombre sobre sus manos y pies, ni siquiera en su mente cabal, fue sanado. Yo los reté. Vi a 30.000 paganos radicales venir a Jesucristo a la vez. Los registraron. 30.000 paganos absolutamente radicales. Estuve en un club Kiwani no hace mucho, hablando con el doctor Davis, el que me ordenó en la iglesia bautista, quien dijo que me había convertido en un santo rodador. Le dije, doctor Davis, gastamos millones de dólares enviando misioneros allá. ¿Y qué los encuentro haciendo? Entregando tratados. Lo que necesitamos es el evangelio y lo que usted llama un santo rodador y por lo que usted dijo que yo había perdido mi mente, ganó más almas para Cristo en 5 minutos y sin un centavo de dinero que todo el esfuerzo que la Iglesia Bautista y el resto han hecho en 150 años, absolutamente. Hemos fallado el blanco. Jesús no dijo, vayan por todo el mundo y entreguen tratados. Él dijo, prediquen el evangelio. Eso es, demostración del poder de la resurrección de Cristo. Ciertamente hemos fallado. Él nunca dijo, construyan iglesias. No tengo nada en contra de eso. Él nunca dijo, construyan escuelas. Él dijo, prediquen el evangelio. Eso es lo que hemos fallado en hacer. Cristo está vivo. Él no está muerto. Dios le bendiga. Ahora, 42. Billy Paul, ¿cuántas entregaste? ¿100? ¿100? Ustedes que recién, todos los que acaban de recibir una tarjeta de oración entonces, ¿correcto? Vamos a comenzar entonces. Comenzamos con, no podemos alinearnos a todos de una vez, así que tomaremos pequeños grupos cada vez y tendremos tantos como podamos esta noche, pero los tendremos todos antes que el servicio termine, la semana termine. Dios mediante, ¿correcto? ¿Quién tiene? Vamos a comenzar con el número 1. ¿Quién tiene la número 1, la tarjeta de oración? ¿Qué letra es? G, G. Correcto, número 1. ¿Levantaría su mano quien la tenga? Correcto. Señora, ¿vendría usted para acá? Número 2. ¿Quién tiene la número 2? ¿Levantaría su mano? Número 3. ¿Levantaría su mano? Correcto. ¿Por acá, señora? Número 4, ¿levantaría su mano? Correcto, señora. Número 5, ¿levantaría su mano? Correcto, señora. 6, 7, número 7, ¿levantaría su mano? Mire, ¿el pequeñito tiene tarjeta de oración, señor? ¿No tiene? Veo un par de sillas de rueda. Mire a esa gente allí. Tal vez ellos no puedan ni siquiera levantar sus manos. Número 7 no está. Lo siento. Número 7. Número 8. ¿Quién tiene el número 8? Mire a su vecino. Tal vez sea alguien sordo y no puede oír. Tal vez no puedan levantar sus manos. ¿Tiene usted el 8? 9. Número 9. ¿Levantaría su...? Es esa señora en el... ¿Usted tiene el número 9? ¿Es así, señora? Correcto. ¿Vendría usted hasta aquí? Entonces, número 9. Número 10. 11. 12, 13, 14, 15. ¿Quién era el número 15? Bueno, vamos a detenernos entonces con este. Entonces, solo por unos pocos minutos. Busquen al número 15. Miren a sus alrededores entonces. Estaremos comenzando por este. Si lo encuentran, colóquenlo en la línea de oración, ¿correcto? Ahora, oremos por un momento. 43. Ahora, Padre Dios, este es tu servicio. Y encomendamos todas las cosas a ti y miramos a ti para que nos ayudes. Oh Dios, tal vez este pequeño grupo aquí, ¿cómo saber que no hay un evangelista sentado aquí que encenderá este país? ¿Cómo saber que no hay una madrecita aquí que podría llamar a una vecina mañana y decir,
¿verdaderamente Cristo se levantó de los muertos? ¿Podría salvar la vida de un hombre o mujer muriendo allá en el hospital? No lo sé, Padre. ¿Podría salvar a un alma? Son todas tuyas. Yo encomiendo todas las cosas a ti. Ayúdame, Dios, mientras me rindo a ti y esta audiencia también. Habla a través de mis labios y escucha a través de sus oídos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora veamos. Tenemos tantos. Llamamos a... Muy bien. Ahora todo el mundo, solo sean verdaderamente reverentes si quieren y pueden sentarse. Ahora miren para acá por un momentito. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración y quisieran que Cristo les sane y creen que lo hará? Veamos sus manos levantadas. Todos ustedes que creen ahora que Cristo les sanará y no tienen tarjeta de oración en cualquier lugar en nuestra audiencia. 44. Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades, ¿sí? ¿Cómo sabríamos que usted le tocó? ¿Cómo sabría que usted le tocó? Ahora, si usted tiene la misma fe que tenía la mujer que tocó sus vestiduras, ¿no puede mirar al cielo esta noche y tocarle? ¿No le respondería a él? Él no tiene manos, sino las nuestras. Él no tiene ninguna voz en la tierra, sino las nuestras. ¿Cuántos saben eso? ¿Quieren decir que algunos de ustedes no saben eso? Seguro que sí saben. ¿Qué habría dicho él? Yo soy la vid, vosotros los ¿qué? Pámpanos. La vid no lleva frutos. Ella energiza a los pámpanos. Los pámpanos llevan frutos. ¿Cuántos saben eso? San Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Eso hace, mire. Nosotros colocamos nuestras manos sobre los enfermos. Él usa nuestros ojos para ver visiones. Él usa nuestros labios para hablar. Él nos usa para cargar el evangelio. Vea, es dado a su iglesia. Y Él está en su iglesia, manifestándose a sí mismo. Y la gente puede verlo en la medida en que Él obra en su iglesia. Ahora, mientras miro esta fila de personas, ¿es usted un extraño para mí? Levante su mano si no le conozco. Solo levanten sus manos, todos a lo largo de la fila, en todas partes. Muy bien. ¿Cuántos allá afuera saben que no los conozco? Levanten sus manos. Ustedes saben que no sé nada acerca de ustedes o algo. Solo levante su mano si usted quiere. Muy bien. Ahora, yo no sé nada en absoluto acerca de ustedes, pero hay una cosa segura. Cristo los conoce a cada uno de ustedes. ¿Es correcto eso? Él conoce a cada uno de ustedes. 45. Entonces, si ustedes miran para acá y oran y dicen, Dios, yo creo a Jesucristo, yo creo, aunque pueda ser que no lo entienda, pero esta noche voy a establecer mi fe para creerlo. Y voy a decir, Señor, voy a poner esto delante de ti. Tú dijiste, probadme, dijo Dios, si no abriré las ventanas de los cielos. Ahora, sea sincero y no manufacturado, sino crea con su corazón y diga, ahora, yo no estoy en la línea de oración. Usted podría estar dentro de poco, pero si usted no tiene una tarjeta de oración, diga, Señor, permite que Él voltee y use su voz para hablarme y creeré con todo mi corazón. ¿Pondría usted ese reto ante Dios y ver lo que Dios haría? Él lo hará, amigos. Tan cierto como estoy parado aquí, porque Él prometió que lo haría. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿correcto? 46. Hermano Sosman, si usted quiere... Ahora, si el pianista, si usted quiere, hermana, muy suavemente, solo creed. Ahora, solo aquiétanos por un poquito. Cada uno permanezca en sus asientos donde están. Permanezcan muy quietos y crean con todo su corazón ahora. Ahora solo imagine viniendo de los corredores de la gloria, bajando. ¿A dónde? A cumplir su palabra. Donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, amén, para cumplir esta escritura.
Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo estaré, yo, pronombre personal, como he dicho, estaré en medio de ellos. Ellos se pusieron de acuerdo y pidan cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿no es eso maravilloso? 47. Ahora, aquí está una dama parada delante de mí, la cual es una total extraña. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida, no la conozco, y creo que ella no me conoce, a menos que sea a través de revistas o algo, pero no nos conocemos. Si eso es correcto, levante su mano. Somos totalmente... Entre corchete, la hermana habla con el hermano Branja. Perdónenme. Ella estuvo en mi reunión hace muchos años. ¿Fue en los Estados Unidos o en Canadá? En Canadá, en Winnipeg. Bueno, entonces eso fue hace como 10 años, 11, ¿sí? ¿Correcto? Usted era probablemente... Usted era muy joven entonces. Así que entonces no conozco a la mujer. Nunca la había visto. Ahora, la mujer puede ser una cristiana o tal vez no. Ella podría estar enferma o tal vez no. Ella podría estar allí solo para engañar o tal vez no. Yo no sé. Así como él no sabría cómo Natanael dijo a Felipe o Felipe o Natanael dijo Cristo. Mejor dicho, cuando me conociste, Rabí. Ahora, esto lo establecería. Ahora, esta mujer nunca la he visto en mi vida. Y ella me vio hace 10 años sentada en la reunión en Winnipeg. Si alguno estuvo allá, sabe lo que fue. Estaba lleno hasta en las puertas y en todas partes con el hermano Small. Creo que fue Frank Small. Creo que tal vez esté aquí esta noche por lo que sé. El hermano no lo he visto por años y aquí es nuestra vez. Primera vez que nos encontramos en esta tierra, pero Dios conoce a la mujer. Ahora hacia el Señor. 48. Aquí está la perfecta escena de San Juan, el capítulo 4 en su Biblia. Léalo cuando llegue a casa. Jesús tenía la necesidad de ir a Samaria y cuando él se sentó en el pozo y envió a sus discípulos fuera, imagino una mujer hermosa también venir al pozo. Y ella era samaritana y ella fue a sacar agua. Ella comenzó su labor. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Cuántos saben eso? ¿Y qué hizo él entonces? Él llevó una conversación con ella para centrar esta conversación y le dijo, dame de beber. Ella dijo, el pozo es hondo y no tienes nada con que sacarla. No es costumbre de ustedes, judíos, conversar así con samaritanos. No nos tratamos el uno al otro. Él dijo, pero si conocieras a quién le estás hablando, tú me pedirías de beber y yo te daría agua que no tendrías que venir a buscar aquí. ¿Qué estaba él haciendo? Él estaba haciendo contacto con su espíritu. Él apenas vio a la mujer parada allí, así que él le habló y dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Y así por el estilo. Finalmente, ellos llegaron a la conversación acerca de adorar en la montaña y en Jerusalén. Y Jesús le dijo después de un rato, cuando encontró dónde estaba su problema, él dijo, ve, busca a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto. Has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cuántos conocen esa escritura? Ahora, observen lo que la samaritana dijo, 49. Ahora, voy a juntar 2 escrituras ahora. ¿Qué dijo Natanael tan pronto como Jesús le dijo dónde estaba y que él era un hombre honesto? ¿Qué dijo él? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuántos saben que San Juan dice eso en el primer capítulo? ¿Correcto? Eso fue lo que ese judío pensó cuando él vio aquella señal realizada. Jesús viéndole a él antes que viniera a la reunión. Y luego cuando esta mujer samaritana vino a Jesús, Jesús le dijo, habló con ella un poco y le dijo dónde estaba su problema. Ella dijo, Señor, me parece que eres, ¿qué? Profeta. Sabemos. Nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, entre paréntesis,
¿Creen ustedes que Jesús era el Mesías? Cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. Él nos dirá todas las cosas. Pero ella no podía entender quién era Él. Él dijo, yo soy que hablo contigo. Y sobre esto, ella dejó el cántaro y dijo, vengan, vean un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Si esa fue la señal del Mesías en ese día, es la señal del Mesías hoy. ¿Cuántos creerían eso? Ahora, aquí está. Ahora, saque todos sus ismos denominacionales y solo mire la verdad en la palabra, si Él ha resucitado de los muertos. 50. Ahora, aquí están un hombre y una mujer. Ambos estamos parados aquí. Primera vez que nos encontramos. Ahora, solo para hablar con usted, señora, solo por un segundo, debido a que usted es la primera aquí. Y ahora, usted dijo que estuvo en mi reunión en Winnipeg. Bueno, eso está muy bien. Eso fue hace como 10 años. La mujer es cristiana, exactamente, porque su espíritu es agradable. Usted es una creyente, eso es correcto, desde hace tiempo. Y no solo eso, sino que usted tiene un oficio en la iglesia. Usted es la esposa de un predicador. Eso, exactamente correcto. Y usted está sufriendo con, está en el pecho, el tumor en el seno, ¿correcto? Y usted no es de esta ciudad ni de Winnipeg. Veo la costa oeste y una gran ciudad donde hay un gran parque cerca de Vancouver. Eso es lo que es. Eso es exactamente correcto. Ahora, ¿es esa la verdad? ¿Cree usted que Jesús la sana a usted ahora? Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, yo bendigo a esta mujer y pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga ahora, hermana. No dude. Siga su camino y regocíjese y sea feliz. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Hermana Rosalia, por favor, si puede continuar en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús, párrafo 51. ¿Cree usted? Ahora, la única forma de que yo sepa lo que se dijo es en la grabadora allí, ¿ve? Yo lo tomo de allí. Lo que haya sido dicho es la verdad. Muy bien. Ahora, sean verdaderamente reverentes, tan reverentes como puedan ser. Y ahora observen esto. Crean con todo el corazón ahora. Solo miren y crean que Él se levantó de los muertos. Ahora, usted dice, ¿me sanará a mí ahora? Él le ha sanado. Esta es la señal de que Él ya lo ha hecho. Está en el pasado. Ahora, el Señor sabe eso, si es la verdad o no. Ahora, la Biblia dice que es la verdad. Ahora, usted mire para acá y solo comience a creer diciendo, Señor, ahora creo con todo mi corazón. Ahora es. Usted es el siguiente hombre. El hermano dice, yo soy el esposo de esa mujer. Puedo confirmar que todo eso fue la verdad. Entre corchetes dice eso. ¿Usted es el esposo de la mujer? Entre corchetes, eso es correcto. ¿Y usted puede dar fe que esa es la verdad? Entre corchetes, sí. Soy el pastor de la costa oeste de Paul Moody. Sí, señor. Entre corchetes, el pueblo puede oírme justo como usted lo ha dicho. Soy un perfecto extraño para usted y usted le dijo a mi esposa la verdad. ¿Pueden oír eso? Muy bien. Párrafo 52. Ahora, mi amigo, usted está aquí, mi hermano, y usted está por algo también. Ahora, quiera el Señor Jesús ayudarme a entender. Ahora, si fuese sanidad lo que usted necesita, estaría encantado de hacerlo si pudiera. Pero no soy el sanador. Cristo es el sanador quien ya lo ha hecho. Y si es por problemas financieros, de él son los millares de animales en los collados. Si es por asuntos domésticos, lo que sea que fuere, Él lo sabe que puede tomar cuidado de eso. Solo yo no sé. Y usted sabe eso. Yo soy un extraño para usted. Soy un extraño, correcto. Quiera el Señor tener misericordia y me ayude. Sí, veo a la mujer parada a su lado, correcto. Ella es su esposa. Y usted está aquí para que yo ore por usted por algo malo en su hombro. Y eso fue causado por un accidente, una motocicleta.
en la que usted tuvo un accidente y el hombro nunca volvió a su lugar correctamente. Desde entonces está finalizando ahora y usted puede continuar su camino, regocíjese y sea sano. Dios le bendiga. Amén. Está concluido. Párrafo 53. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Ve cuán sencillo es? Solo tenga fe. Ahora, ¿qué es? Yo nunca he visto a esta gente. No tengo nada que ver con su sanidad. Cristo le sanó. Creo que el hombre dijo algo acerca de Moody o de la iglesia Moody. O algo, la iglesia Moody, ¿es correcto? La iglesia de Port Moody, correcto. El Señor les bendiga. Ahora, muy bien. Entre corchetes, un hermano dice, hermano Branham, esta mujer, esta dama no puede subir las escaleras. Esta dama aquí, la siguiente, muy bien. Usted no tiene que subir aquí, señora. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si Dios, entre paréntesis, estando usted y yo parados a unos cuantos pies de distancia, me revela cuál es su problema. Yo no podría sanarla, pero su problema, eso depende de Dios, puede hacerlo. Si Él puede revelarlo, ¿usted aceptará su sanidad? ¿Lo hará usted? Muy bien. Míreme entonces por un momento, solo crea con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y yo siendo su profeta o su siervo. Ahora, si la audiencia puede escuchar mi voz todavía, veo a la mujer yéndose. Ella está muy nerviosa acerca de algo, sus nervios están hechos pedazos. La veo entrar a un cuarto pequeño, es un baño y allí se cayó sobre su pecho y se lastimó el pecho hace como un año. Y ella nunca fue al doctor para revisarlo. Ella ha confiado en Dios y esa es la verdad. ¿Es correcto, señora? La hermana dice, sí, correcto. Vaya a su asiento y sea sana. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios le bendiga. Ahora, no dude más y siga su camino y sea sana. Amén. 54. ¿Cree usted con todo su corazón? Les pregunto a ustedes en la audiencia. Reto a su fe a mirar para acá y creer. Solo crean que Jesucristo ha resucitado de los muertos y yo soy su siervo parado aquí. No él, yo solo soy su siervo, su testigo. Muy bien. Señora, somos extraños el uno al otro, no la conozco. Ahora, algo pasó en la audiencia, alguien creyó en alguna parte. Es una dama sentada mirando sobre el hombro de otra dama, justo aquí. Ella sufre de dolores de cabeza, una damita de cabello negro. Ella estaba mirando para acá, orando. Ella dijo, Señor, haz que él me llame. Usted ha estado teniendo dolores de cabeza, tremendos dolores de cabeza. Eso es correcto. Levante su mano. Sentada justo aquí. Muy bien. Se ha determinado ahora. Puede continuar su camino y regocijarse y sea sana en el nombre de Jesús. La dama sentada detrás de usted, quien está como levantando sus manos porque tiene artritis y ha estado esperando ser sanada de eso. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Correcto. ¿Ve? Usted no podría esconder su vida aunque tuviera que hacerlo. Ninguno de ustedes podría. Amén. Oh, estoy feliz de que él haya resucitado de los muertos. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 55. Ahora, señora. Usted no está aquí por usted misma, es por su hijo. Y él está mentalmente, ¿correcto? O una condición mental. Lo veo pararse, caminar. ¿Usted cree, es así, hermana, que Dios sanará al joven? La hermana dice, yo lo creo. Vamos a orar, bendito Padre Celestial. Oramos que el diablo deje al joven y que el joven pueda ser sanado. Oh, eterno, bendito Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió para hacer que estas cosas sean hechas realidad. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Vaya y encuéntrelo en la forma como usted ha creído. Ahora tengan fe, no duden, solo crea con todo su corazón. Algo acontecerá entonces. Bueno, ahora sean verdaderamente reverentes. Bendito sea el Señor. Vamos a estar, cada uno sea reverente, verdaderamente reverente. Oremos ahora. 56. ¿Cómo está usted, señora? ¿Es esta la siguiente dama en la línea? Me supongo, somos conocidos el uno al otro, nunca la he visto. Oh, su bendita presencia. ¿Cómo es que no tenemos que suponer nunca más? El cielo es real, Cristo es real, Él está vivo esta noche. Ahora sean realmente reverentes, miren y crean. Ahora, señora, me supongo que esta es la primera vez que nos encontramos, somos extraños el uno al otro.
no la conozco, nunca la he visto. Hemos nacido quizás a millas de distancia y en distintos años. Apenas acabamos de encontrarnos por primera vez, eso es correcto. Pero Dios la conoce. Si Dios me revela la razón por la que usted está aquí, ¿le creerá usted con todo su corazón? ¿Hará la audiencia lo mismo con todo su corazón? Usted está aquí por un crecimiento que está en su nariz. Por eso es por lo que usted quiere que yo ore. Eso es correcto. Ese crecimiento ahora, esa es la verdad. Ahora, por supuesto, el crecimiento es visible, pero es por eso por lo que la dama quiere que yo ore. Párrafo 57. Ahora mire, ¿ve? Eso toma sus fuerzas muchísimo. ¿Cuántos saben lo que las visiones les hace a ustedes? ¿Saben lo que la Biblia dice? Una hizo que el Señor Jesús dijera que él se debilitó, virtud salió de él. ¿Qué creen ustedes que haría con un pecador como yo cuando pasa? Ahora, si usted solo, mientras más le hablo a la mujer, más será dicho. Tomemos a la señora por un minuto. Ella es una señora de la tercera edad. Vamos a conversar, solo a conversar un poco con ella y vamos y veamos lo que el Señor diría. Ahora, lo que sea que fue, ¿qué fue? El crecimiento en su nariz, correcto. Ahora, usted solo mire para acá y crea con todo su corazón. Párrafo 58. Sí, veo que regresó nuevamente. Parece que se mantienen regresando. Hay más de uno. No, regresa y entonces se va. Se cae y luego regresa en algún otro lugar. Usted tiene uno ahora en su pecho, correcto. Eso es la verdad. ¿Cree usted que el Señor la sanará de eso? Usted no es de este país, de esta ciudad. Usted viene de algún otro lugar. Usted viene del oeste. Viniendo del este, usted es de Alberta. Edmonton. Alberta, su nombre es Pearl Lennox. Lennox. Señora Pearl Lennox de Edmonton. Eso es correcto. Eso es exactamente la verdad. Su vida no se puede esconder. Ahora, si usted se va y cree con todo su corazón, usted sanará. ¿Lo cree? Entonces siga su camino y regocíjese. Y Dios le bendiga, mi hermana, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 59. ¿Cree usted que Dios puede sanar problemas cardíacos y sentirse bien? Entonces vaya regocijándose diciendo gracias, Señor Jesús, por sanarme del problema cardíaco. Correcto, muy bien. Difícilmente se levantó en la mañana, ¿verdad? Si usted cree con todo su corazón, eso le dejará. Siga su camino y sea sana. ¿Cree usted con todo su corazón? Entre corchetes, la hermana dice, yo creo. Correcto, vaya, regocíjese. Y sea sana en el nombre de Jesús. La Biblia dice, si puedes creer. Ahora sean verdaderamente reverentes. No se muevan, ¿ven? Solo un momento y me iré. Si ustedes se mantienen tranquilos por un momento. Vea, cada uno es un espíritu y cuando se mueven eso interrumpe. Usted dice, hermano Branham, ¿es eso psicología? Si lo es, Cristo la usó. Él sacó a todos los de la casa para sanar a la hija de Jairo y llevó a un hombre fuera de la ciudad, fuera de la multitud. ¿Cuántos saben que fue así? Y sean verdaderamente reverentes. Si están quietos solo por un momento o dos, correcto, muy bien. Cuando mencioné problemas cardíacos hace unos minutos, hubo un sentir extraño. Entre paréntesis, ustedes lo tuvieron al mismo tiempo. Ahora, si usted va, crea con todo su corazón, ya usted no tendrá que ser engañado con eso. Y sea sano, usted cree con todo su corazón, sea sano, muy bien. Venga ahora, señora, sin operación. Dios puede sacar un tumor y sanarle completamente. ¿Cree usted que él lo hará? La hermana dice, sí, muy bien. Si usted lo cree, el tumor se irá, levantará su mano y dirá, yo acepto a Cristo ahora en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Que el Señor lo conceda. ¿Le gustaría comer otra vez como solía, deshacerse de esa condición digestiva, úlcera en el estómago y así y ser sano? ¿Le gustaría? Sí. ¿Quiere usted acepte a Cristo como su sanador? Entonces siga su camino y sea sano en el nombre de Jesús. Por último, el párrafo 60. Digamos, gloria a Dios, la insulina es una cosa buena para la diabetes, pero una transfusión del Calvario es mejor.
¿Cree usted que Dios le dará una transfusión esta noche? Muy bien, siga su camino y regocíjese y sea feliz. Y Dios le bendiga. Digamos gloria al Señor todos. Ahora, solo por un momento hay una señora orando. Ella tiene el cabello oscuro, usa lentes. Ella está sentada justo enfrente de mí, justo donde está esa señora, justo detrás de ella. Si usted puede creer por esa condición en su garganta, Jesucristo la sana. Si usted puede creer, Dios la sanará y la restituirá. ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Lo acepta con todo su corazón? Si es así, levante su mano de esta manera y diga, gloria al Señor. La señora con su... Correcto, muy bien. Vaya y sea sana. Digamos, gloria a Dios. ¿Cree usted con todo su corazón, señora, que si yo le digo que usted fue sanada parada allí, lo creería? La hermana dice, sí. Ahora siga su camino y regocíjese y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Esas sensaciones de cansancio avanzada a la tarde, debilitándose, declaran solo una cosa, pero lo que fue la primera cosa de la que Cristo le sanó fue tuberculosis. Sea sana. ¿Cree usted que Cristo le restaurará y sanará? Venga acá, solo un minuto. Oh eterno Dios bendito, bendigo a esta mujer para su sanidad y que pueda ser sana a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, señora. Tenga fe ahora y vaya creyendo. Amén, hermanos. Dios bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de estos gloriosos mensajes y el compañerismo, agradeciendo a Dios por este glorioso tiempo que nos ha dado. Si el día de mañana Dios nos permite, continuaremos con este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Saskatoon, Zacatecuán, Canadá, el día 16 de mayo del año 1957. Vamos a darle gracias con una oración a nuestro Padre Celestial. Señor, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio, Padre, que tú nos has dado este tiempo maravilloso para podernos acercar ante ti a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, oh Padre. No es que es cualquier libro que estamos lecturando, no, Señor, de ningún intelectual o erudito, no, Señor. Es sacada de la Biblia, los misterios revelados conforme es el mensaje de la hora de Apocalipsis 17. Oh, glorioso Padre, hemos conocido algunas muchas cosas, Señor, que tú nos has puesto en esta noche. Tú dijiste en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre. Esa es siendo la luz, tu palabra mismo, el Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, los hermanos y hermanas que han estado en la cena también. Si hay un día más, estaremos nuevamente, Padre. Más adelante tenemos un servicio de culto, Padre amado. Tú dijiste que somos ejecutores de funciones, Señor, atmósferas, cada uno tiene su atmósfera y queremos llegar ante ti, oh Padre, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdale al siervo, al cantante, al músico, oh Padre, a los presentes que crean una atmósfera muy especial, oh Padre, porque estamos viviendo en estos últimos tiempos donde ya no hay tiempo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver al Mesías, deseaba saber la verdad.